Chan. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Día sábado. ¿Cómo va su día sábado? ¿Qué tal va? El mío mejoró bastante. Fue un poco complicado, pero mejoró como todos los días en el fondo. Cansado, agotador, simplemente. Agotador, de hecho, por eso empecé un poco más tarde, si no hubiera empezado a las 9. Pero bueno, me atrasé y es todo. Así que, bueno, esto es uno de esos directos donde yo creo que no hay mucha gente, así que no importa. Somos los que somos y estamos los que estamos. Estoy vendiendo a mi esclavo. Que ocupa webcam y voz. ¿Qué? Estoy leyendo Second Life por si acaso, por si se lo preguntaban. Miren, para que vean que es verdad, no es mentira. Esto está turbina, demasiado turbio. Es que el grupo en sí es muy turbio, la verdad. Demasiado turbio, pero como para que sepan en parte la gente de Second Life, que a veces es muy intensa con los temas, demasiado intensa. Miren, voy a tratar de acercar un poco la pantalla para que puedan leer lo que escribieron estas personas. Miren. Es un grupo, el cual obviamente es turbina, porque son demasiado raros. Dice, me vendo como esclavo, hago webcam y voz por el amo, soy yo. O sea, se está autovendiendo para poder conseguir roleplay oscuro dentro de Second Life. Pero y ofrece su imagen personal. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que el grupo se llama Pequeñas Niñas. Entonces, no puedo mostrar la imagen del grupo, pero se llama así. Se llama Pequeñas Niñas Jóvenes. No puedo mostrar la fotografía porque la fotografía es demasiado explícita. Se ve un tipo que está besándose con lo que se ve como una persona muy joven también. Así que mejor prefiero dejarlo hasta ahí nada más. Pero está raro, está raro. Pero bueno. Oigan, oigan, si quieren venir. Oigan, la luz es horrible de este lugar. Vamos a colocar el mapa de día entonces. Acá está. Sí, ahí se ve mejor. Ahora sí, de día. ¿Quién está acá? El Pedro. ¿El Pedro? No, 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 el Pedro. ¿Pedre a usted? Pedre. Saludos, Pedre. Pedres y Medres del canal. ¿Cómo va la demanda? Aquí streameando desde la cárcel, como siempre. Bueno, como es de costumbre ya. Como es de costumbre. Que se haga un hábito estar en la jail. En la jaula, señores. Señores. Señores del juzgado. Acusado por un crimen que no cometió. Soy yo. Efectivamente soy yo. Acusado de un crimen que no cometió. Bueno, ¿quién llegó? ¿Quién llegó ahora? Pedre. Esta brumita. Estoy mirando, a ver. No hay una notificación de tercer aviso de demanda todavía. Ani, muchas gracias. Se agradece mucho. Celebremos como Dios manda, dice Ani. Hay que celebrar. Saquen sus copas. Saquen su pizza. Vamos a comer pizza. Esta noche tenemos pizza. Pero de la original, no de la pizza mal pensada, como pueden pensar muchas personas. ¿Dónde está esto?
creo que sea esta, ¿no? No, no sé, sí. Quiero mover el logo. Ah, no, ahí está, perfecto. Perfecto, a ver dónde está. Mira, 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 mira lo que traje exclusivamente porque yo sabía que iba a conseguir miembros del canal esta noche. Miren. Traje una skin nueva. Y como obviamente es una donación alta, miren. Creo que necesito esto. Listo. Creo que me da la clase totalmente. En esta ocasión. Creo que me da realmente. Es como elegante, pero no. Tengo un monóculo de oro, pero también tengo un gorrito, de estos gorritos chafa, que son gorritos. Es simplemente un gorro. Sí. Pero no deja de ser importante. Esta noche vamos a hablar de trayectoria y cosas así, así que directo de relleno esta semana. Hoy día es directo de relleno, simplemente, gente. Toca directo de relleno. Como para relajarse un poco y despejarse un poco. Y empezó ya con algo turbo, con algo turbina, así, irónicamente. Pero bueno, se intenta, se hace lo que se puede. Hay gente que se esfuerza, obviamente, de ayer haber estado en la cárcel, hoy día estando acá celebrando. Celebrando mi salida de la cárcel. Siempre hay que celebrar. Elegancia ante todo, gente. Por favor. Genial. Elegancia. Modo de nuevo, estamos celebrando. Modo fiesta, simplemente. Estamos celebrando que hemos cumplido un año de sobrevivir. Esto es impresionante. Hemos sobrevivido durante un año. Sobreviví al baneo. Un año. Especial. Se va a llamar el directo mejor. Lo logramos. Oigan, déjenme likes. Apóyenme con likes porque así puede ser que llegue alguien más. No lo sé. ¿10 de 10? Sí. Miren, pose. Listo. Para el fanart. Listo. Ahí tienen. Estilo, simplemente. Estilo. ¡No! No vamos a hablar de la grid. Hoy día vamos a hablar de otra cosa. La próxima semana podemos hablar de su grid. Esta noche se habla de Infu. Solamente de Infu y de su supervivencia al baneo. Esta noche se habla de todo lo que he sobrevivido. Es una noche exclusiva para poder hablar de historias nostálgicas del canal. Todo comienza en 1810, cuando nací por primera vez. ¡Ah! Historia y trayectoria. Voy a prender el aire acondicionado porque como lo que les voy a contar obviamente es historia del canal en parte, esta noche. Montón de trayectoria, montón de historia. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, Penny. Muchas gracias. De verdad, se agradece mucho. Muchas gracias. Ya estoy con todo mi estilo. Ahí está, por si acaso. Voy a dejarlo acá. Ahí está. Lo vamos a dejar ahí. Hemos sobrevivido un año. ¿Saben lo importante que es eso? Es demasiado importante. Hemos sobrevivido. Penny, muchas gracias. Hemos sobrevivido un año durante 8 años de constantes baneos, de constantes miedos, de constantes dudas y preocupaciones. Y esto como es como para que lo tomen en consideración también ustedes, como a nivel de vida personal igual, para que lo sepan. Ha sido difícil. Quiero contarles obviamente mi trayectoria para que ustedes se hagan la idea en parte y tengan el conocimiento obviamente de cómo fue mi trayectoria en el fondo en el canal, porque yo he contado varias cosas, pero
Obviamente tampoco hemos hecho tanto en detalle más allá, pero sabemos varias cosas. Entonces quiero hacerles como darles un contexto de mi historia y que la sepan, que hemos cumplido un año. Un año. Y me banearon, irónicamente, pero sobreviví el punto para eso. Miren, vamos a comenzar con la trayectoria de la historia. La trayectoria. Bien. A ver. Yo recuerdo que la primera vez que creé el canal, los primeros videos que subía, obviamente con mucha esperanza, fue como en el año 2012. Recuerdo que me creé un canal y subía videos así como gameplays, como de juegos de terror, cosas así. Y yo me acuerdo que no me veía ni Jesucristo, pero me entretenía mucho subiendo videos. ¿Y saben qué pasó? Cuando hice ese canal con esos videos, yo me acuerdo que en varias instancias, en varios momentos, yo pensaba, decía, ¿saben qué? Y ya, los youtubers empezaban a hacerse populares. Estamos hablando del año 2012. Y yo tenía mi canal, ¿vale? Un canal como con 50, 100 suscriptores, una cosa así, más o menos. Y saben que me veían pocas personas, la verdad, muy pocas. Muy pocas. Y igual era bastante nostálgico, obviamente. El canal se llamaba como mi otro apodo, mi otro nickname, obviamente, que era, porque ustedes saben que es Infusion Dart, por si acaso. Y me acuerdo que yo dije, ¿sabes qué? No sirvo para esto. Y yo en esa época trabajaba como repositor en los supermercados. Y yo dije, no sirvo para esto. No sirvo para ser un creador de contenido. No soy como los demás y no lo voy a hacer. Dart, con T, padre. Nunca tenemos, con T. Dart por un personaje de un juego que se llama Leyenda del Dragón. Por eso ocupaba el nombre Dart. Pedileida ha donado 129 pesos Con mexicanos. T. Felicidades, gatito. Muchas Corazón gracias. brillante. Muchas gracias. Entonces, yo me acuerdo que en ese año dije, no me va a ver nadie. Nadie, Pedileida ha absolutamente donado nadie. 49 pesos mexicanos. Y lo dejé de lado. Lo cerré. Eliminé todos los videos que tenía. Y cerré el canal, me acuerdo. Y lo cerré porque dije, no, no me va a ver nadie. No me va a ver nadie, a nadie le va a gustar lo que hago, a nadie le va a gustar mi contenido. Y ¿saben qué era lo peor de todo? Es que yo lo pasaba bien. Me divertía haciendo esos videos. Lo encontraba muy divertido. Lo pasaba muy bien. Pero yo en ese momento había cometido un grave error. Y ese error era hacer las cosas para conseguir algo en específico, quería algo. Y lo que estaba buscando en ese momento era como un escape y obviamente ser como los youtubers famosos de la época, del año 2012. Era lo que en esa época Dross no era tan famoso, recuerdo. Estaban comenzando a crecer. Y obviamente quería sentirme igual, lograr eso. Y yo en ese momento como que comprendí que no era especial, que no era como ellos, que no podía llegar a ese punto realmente y que quizás debía únicamente quedarme en mi trabajo y no hacer absolutamente nada más que eso. Trabajar, trabajar y trabajar, nada más. Entonces, oigan, colabórenme con los likes, a ver si llega un poco más de gente. Les recuerdo que cuando ustedes dejan likes hace que más personas lleguen al directo. Igual es un directo de trayectoria e historia, entonces igual aquí ya van a sacar mucho ejemplo, obviamente. Y ustedes lo van a saber. Info, estoy chambeando y estoy viendo escondida. Chris, eres el mejor del mundo. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias por verme a escondidas. Si te llegan a descubrir, tienes que decirle, no, es que estoy hablando con alguien a través del directo. Mira, me responde automáticamente. Y yo te voy a leer. Voy a decir, déjelo. Ha sido llamado, ha sido reclutado para salvar el mundo. Usted no lo entiende en este momento, no lo va a entender. Bueno, quiero que sepan que obviamente yo en esa época tenía este canal, obviamente. Lo había preparado, lo había hecho y todo.
Subí varios videos de un juego que estaba como de moda, Haunted Investigations. Se llamaba ese juego, me acuerdo. Que te metías como una casa, parecía como una vieja y el juego se quedaba pegado cuando terminaba. Sí, era un juego medio raro. O era un marciano, no me acuerdo qué era. Era un juego así más o menos extraño. Y yo subía gameplay de ese juego. Y dije, ¿saben qué? Yo no sirvo para esto y no soy especial como los demás. Y no vale la pena que siga creando este contenido. Y ya está. Lo dejo. Lo dejo porque no sirvo. ¿Y saben por qué pensaba que no servía? Porque yo esperaba un resultado rápido, eso creo yo en esa época, obviamente. Buscaba un resultado muy rápido. Y eso yo ahora lo comprendo, obviamente está mal. Pero en ese momento no lo iba a comprender. Porque uno a veces como que quiere comenzar con algo y lograrlo enseguida. Y eso es casi imposible, es muy difícil. Yo en ese momento obviamente no tenía el criterio ni la experiencia como para poder lograr comprender y tampoco conocía a alguien como que me diera estos consejos o que me enseñara un poco y me explicara lo importante que es tener paciencia, tener calma, ser perseverante y tratar de pensar en muchas cosas que de alguna u otra forma quizás va a salir, sobre todo si uno se esfuerza, pero va a tomar tiempo, no va a ser fácil, va a costar no un año. No un mes, sino años puede ser. Y va a tomar mucho tiempo. Y va a ser un largo viaje. Y va a ser una larga trayectoria. Va a costar mucho comprender esas cosas porque en muchas ocasiones no estás preparado. Y yo no estaba preparado en ese momento, realmente. No lo estaba. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2012, más allá de investigar la Internet Oscura, yo no trataba de hablar de la Internet Oscura en YouTube para nada. Yo simplemente subía gameplay de juegos normales y cosas así. Quería quizás convertirme en youtuber como los demás, porque igual los admiraba y me gustaba lo que hacían. Y cuando veía sus videos que se juntaban con muchas personas, yo me emocionaba, me ponía muy feliz por ellos. Y me hubiera gustado vivir lo mismo. De hecho, uno de los motivos por el cual yo creé el canal fue porque yo quería jugar Ragnarok con muchas personas. Ese era mi sueño, ese era mi deseo. Jugar Ragnarok porque yo veía como los youtubers se metían a un videojuego en esa época y lo llenaban. Y como el servidor que yo jugaba estaba muerto, yo quería jugar con muchas personas. Y lo logré en Second Life, años después obviamente, lo logré, llenaba los servidores, me entretenía el base mágico, pero eso era adelantarse a la época. Pero en esa época yo pensaba eso, quería recuperar el servidor de Ragnarok y jugar y sentirme bien y muy feliz. Estamos hablando del año 2012, ¿eh? Muchos años atrás. Demasiado tiempo atrás. Mucho. Entonces, igual como que recuerdo que quería eso. Después, como que me di cuenta de que al final dije, no, mejor no. Vamos a dejarlo. Y no sirvo para esto. Y voy a aceptar que simplemente me voy a quedar en un trabajo normal. Y está bien. Nada más que eso. Y en ese momento yo acepté la realidad y mi límite, simplemente. ¿Por qué? Porque no había una voz o alguien que me dijera algo o alguien que me aconsejara o alguna palabra adecuada como para poder motivarme y querer seguir avanzando. Y obviamente no había nada. Nada, absolutamente nada. Solamente desmotivación, tristeza, oscuridad y un mundo en el cual era muy difícil salir adelante, obviamente. Y mucho trabajo y normalidad y muchas cosas así. Entonces, no se ha podido realmente hacer más allá de eso. Sobre todo en esa época, era como todo lo que había para mí. Por eso quiero que sepan que hay etapas dentro de la vida y estas etapas acaban. Y a veces uno no se da ni cuenta cuando por fin acabó. Como por ejemplo, trata de darte cuenta y recordar la última vez que fuiste a clases. Pero cuando eras pequeño, obviamente, estamos hablando de clases de básica, de la media, preparatoria. Pero un día estabas asqueado, no querías ir más. Y sin darte cuenta, un día acabó. Y ya no tienes que volver a ir nunca más. Quizá algunos están estudiando una carrera, pero también puede ser que haya acabado. O un trabajo en el cual lo pasabas mal. O un hogar donde vivías y no estabas bien. Y acabó. Y pasó. O una persona que no te gustaba, porque te desagradaba,
y simplemente desapareció, se fue. Acabó en algún momento. Es importante tratar de darse cuenta de que nada es para siempre, todo es por épocas, y dependiendo de lo que uno quiera, obviamente las cosas se pueden lograr, o se pueden mejorar o avanzar. Todo toma tiempo, y a veces es complicado, pero sí realmente se puede lograr lo que nosotros queremos. Entonces no hay que centrarse, porque al final lo bueno acaba y lo malo también acaba. O sea, siempre es así, por ambos lados. Es así. Entonces, como les digo, yo en esa época era un chico bastante joven, sin esperanza, sin nada absolutamente, pero quería lograr algo y quería ser feliz. Pero no tenía la suficiente confianza como para poder atreverme realmente a intentarlo y me asumí en la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad en esa época era, tú simplemente cumples 18 años a trabajar, automáticamente a trabajar. Y ya está. Y yo me estaba preparando para trabajar, simplemente. Me preparaba para eso. Alguien está con cosplay de torta. Me preparaba para eso, simplemente. Entonces como que dije, bueno, no tengo nada especial. Soy exactamente igual a los demás. Y ya. No tengo que hacer nada más que eso. Entonces cerré el canal. Lo cerré. Después pasó el tiempo. Cumplí 18, obviamente. Y me puse a trabajar, obviamente. Empecé a trabajar. Ni siquiera me gustaba el trabajo en esa época. Odiaba el trabajo, lo detestaba. Trabajé en un McDonald's. Y me incomodaba. No me gustaba, lo detestaba. Recuerdo que después volví a pensar. Dije, ¿y si me creo un canal de nuevo y lo intento una vez más? Apóyenme con los likes, déjenme likes. Y dije, bueno, voy a crear un nuevo canal. Pero no le voy a poner el nombre que ocupo principal, que el nombre principal era Dart. Dije, no, le voy a poner el otro nombre que ocupo. Dije, se va a llamar Infu. Infusion. Infusion Dart, se va a llamar el canal. Después al final dije, ¿sabes qué? Mejor no se va a llamar Infusion Dart. Le voy a poner Infu Games, porque obviamente voy a jugar diferentes tipos de juegos. Y creo que Infu Games es un buen nombre. Y por eso le puse Infu Games al canal, porque dije, bueno, Infu Juegos, porque va a jugar diferentes tipos de videojuegos. Y ya, queda el nombre, Infu Games. Y en esa época, yo jugaba Ragnarok. Subía muchos videos de Ragnarok, jugaba eso. ¿Qué otros videos más jugaba? ¿Qué otro juego más jugaba? De hecho, tengo algunos videos así muy antiguos míos, los de Ragnarok. Creo que tengo algunos guardados. Muchos otros videos se perdieron, obviamente. Pero sí había gameplays que yo hacía con cámara, obviamente, de la época. Miren. Espérense, creo que... Ah, sí. Ahí tengo la cámara. Miren esto de acá. Esto es nostalgia pura. Este es el año 2015, antes de que yo subiera Second Life por primera vez. Aquí no existía Second Life. Yo no subía nada relacionado con el mundo de Second Life. Miren, y aquí yo ocupaba camarita. ¿Dónde está esto? Esa era una foto mía, y es el canal, se llamaba obviamente Infu Games. Miren, es un video muy antiguo. Yo lo tengo guardado obviamente en honor a la nostalgia. Esto es de vuelta al año 2015. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Infu Games. Esta vez estamos... Miren, en la parte 2 de la casa de la bruja, o The Witch House, sea como sea que les digan. La vez anterior, quedamos, aquí está exactamente el momento. Face Rebel, pues si a mí me pueden ver en Instagram, tienen fotos mías en Instagram, siempre me han visto. Laris, muchas gracias, se lo agradezco mucho. Muchas gracias. A mí me pueden ver en Instagram está lleno de fotos mías. En esa época subía videos así, para que lo sepan. ¿Dónde habíamos quedado? Quedamos en una puerta donde yo no podía salir. Ahí tengo mi gorro de Watch Dogs. Me dijeron lo que tenía que hacer era poner... Buenas noches. La llave en la sopa de veneno que estaba... Por acá, me parece. ¿Qué fue ese ruido? Yo hice Face Rebel hace mucho tiempo, si ya saben quién soy. No, yo creo que se va a morir si lo toma. No lo jugaba hace... No lo tomes. No lo jugaba hace varios días, así que no me acuerdo muy bien.
¿Qué época, eh? Aquí obviamente van a haber comentarios que son indebidos, eso es evidente. Haga su tarea, Laris. Nosotros estamos hablando de la trayectoria del canal. Y esto en parte se lo muestro como para que sepan que en esa época yo hacía varios tipos de gameplays, de videojuegos y todas las cosas. Se escuchó un sonido de que se abrió una puerta. Ah, o sea, ya no la puedo tomar. Me pregunto si me lo hubiera tomado. Yo creo que hubiera muerto, lo más probable. Qué época, gente. Qué historia, realmente. Y por otro lado, los troleando en Second Life que hacía con mis amigos también. Todavía los recuerdo. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video O de sea, nuestros videos troleando. Es que llegamos todos acá a un techo, pues, a volante. Eran muy chistosos, eran buenísimos estos videos así. Daban mucha risa. ¿Qué más? Varios gameplays también, en parte ahí, por ahí. Hacía videos cocinando, no sé si los recordarán, pero hice muchos videos cocinando, así como muy chistoso. Cocinadas de manera troll. Hace mucho tiempo dije que iba a hacer un video cocinando, cocinando con Info. Yo todos mis videos eran así, eran vlogs, donde voy a estar, yo mostraba mi cara. Y hoy, de hace tantito jodiendo. Estamos tanto, la verdad, pero bueno. Yo me acuerdo que pinté esa puta cocina exclusivamente para cocinar, nada más. Porque en esa época la gente se burlaba mucho. Y hice sopa de lasaña. Pero bueno, habían varias cosas que jugué. De hecho, después con el tiempo, me acuerdo que jugué GTA también. Y eran como en Wow, estilo de la época. genial. Oye, esa polera era muy linda, ya no existe esa polera. No sé qué le pasó, ni siquiera me acordaba de esa polera. Tengo cara de enojado ahí. Siento que me veo más joven ahora, no sé por qué. Es raro, siento que me veo más joven ahora que en esos videos. Y eso que ahí era mucho más joven. Ahora ya estoy más viejo. Y me veo más joven, que es raro. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien sabe por qué? Bueno, me convertí en el vino. Me gustaría hacer una comparativa ahí con fotografías mías. Cuando estuve gordo, cuando estuve muy delgado y cuando estuve eso. Yo tengo fotos actuales mías, de hecho hoy día me tomé unas fotografías que están muy bonitas. Porque hoy ya me encontré precioso. La veo y la veo. Sí, no. Sí. No puedo mostrarle estas fotos porque es mi yo actual, así que no. A Annie sí podría, obviamente por inbox podría hacer, así como una foto actual, como para que veas. Pero es porque confío en ti también, obviamente. Pero así actualmente, nadie más. Son pocos los que me han visto actualmente. ¿Quién me ha visto actualmente? Me vio Suse me ha visto. No sé si estará por ahí, pero Suse me ha visto actualmente. ¿Quién más? Otra persona igual también me ha visto actualmente. Algunos amigos, obviamente igual. Pero más allá de eso, como que nadie me ha visto como me veo actualmente. Pero cuando haces una comparativa con las fotos antiguas versus las fotos del pasado, como que confirmas. Es como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Cómo ha pasado? Es que fotos mías sí hay hartas. En Instagram tienen varias fotos mías, por si acaso. Como para que lo sepan. Tienen hartas fotos mías. Yo les he compartido varias por acá, de hecho, hay muchas. Hay gente que tiene colecciones de fotos mías. Como que cada vez que compartía una en directo, la sacaba y la guardaba. Y hay fotografías que ni yo sé que las tenían. Así como que. Mis fotos son como cartas raras. Como que el que las tiene son como ultra raras. Pero una actual era yo. Bueno, de verdad, son varias personas las que como que recolectan mis fotos. Por ahí varias personas tienen como el pack de fotografías, obviamente. Pero me tomé, sí, photocards. Hay varias fotos. Las fotos antiguas son carísimas. Son carísimas porque son las que más cuesta conseguir. Es que tengo que hacerte una comparativa. Como para mandarte la foto. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Ya, mejor no. Basta. Basta de eso. Sigamos viendo el lore del canal para que me quieran ver a mí. O sea, aquí lo importante es el lore del canal, simplemente. Muy bien. Entonces, como les decía, en esa época yo estaba subiendo videos más o menos del año, en el año 2015. Entonces dije, ya, ¿saben qué? Lo voy a intentar de nuevo. Y empecé nuevamente a subir videos. Comencé con estos videos una vez más. Y recuerdo que dije, ya, lo voy a intentar y bueno, da igual. Si funciona, si no funciona, da exactamente lo mismo. Pero lo voy a intentar igual. Entonces, ahí empecé con el canal. Y empecé a subir videos normales. Subía videos, obviamente, investigando cosas, buscando mapas, pero de otros videojuegos. Nada que ver con Second Life. Si no, jugaba Ragnarok, jugaba Minecraft, inventaba historias de Minecraft. Tengo varios videos de Minecraft guardados por ahí en algún lugar. Estoy seguro todavía. Los tengo por ahí guardados. Subía ese tipo de gameplays. Pero no tan seguido, sino que lo subía constantemente. Y ya, tenía mi trabajo. Trabajaba como repositor en esa época, lo recuerdo. Y bueno, subía montones de videos cuando podía y cuando no, no. Creaba historias, subía todas esas cosas y ya está. Después, me acuerdo que me alejé del canal y solamente me enfoqué en trabajar. Estaba cansado de mi trabajo, trabajaba durante 8 horas. Era horrible, lo pasaba muy mal, no me gustaba mi trabajo. De hecho, duré 6 meses en ese trabajo y después lo dejé, lo abandoné, porque de verdad era muy estresante para mí, no me gustaba. Lo dejé y ¿qué pasó? Recuerdo que después de haber dejado todo eso, Nelly, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias. Después de haber dejado de lado todas esas cosas, me dediqué únicamente a trabajar, simplemente. Nada más. A trabajar, a trabajar, a trabajar. Nelly Almanza ha donado 20 pesos mexicanos. Felicidades por todo tu esfuerzo, Info. Muchas gracias. Lo dejé de lado y dije, bueno, ya. El canal no me sirve nada. No me sirve absolutamente de nada. Yo simplemente voy a estar tranquilo y ya. Pero pasa el tiempo y yo seguía trabajando constantemente en esta empresa como repositor. Ahí estaba, siempre. Y no me gustaba, no era feliz, lo pasaba muy mal, como les decía. Y después, casualmente, yo siempre veía los videos de Dross, me gustaban mucho los videos de Dross en esa época. Casualmente, tengo una especie de sueño. Un sueño en el cual yo veo que Dross sube un video. Y en ese video, Dross estaba investigando un juego raro, así, un juego muy extraño. Y después yo empiezo a subir videos de ese juego y me empiezo a hacer popular. Y esto yo se lo conté a él y ya varios saben esa historia. Entonces, cuando yo soñé eso, yo dije, tengo que volver a subir videos, tengo que volver a crear contenido, porque eso va a pasar, se va a hacer realidad. Estoy seguro que se va a hacer realidad. Va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Porque el sueño fue muy real realmente. Entonces yo recuerdo que dije ya, voy a esperar. Y me acuerdo que empecé a esperar. Y Dross subió un video antes del aterrador secreto de Second Life. Y ese no era. Dije, este no es. Todavía falta. Dross ya había subido un video de Worlds.com, como para que lo sepan. Pero a mí no me llamó la atención. Y yo por eso no lo entré a investigar. Entonces sigo esperando, me quedo esperando. Y después Dross sube un video, el aterrador secreto de Second Life. Se llamaba así, ¿o no? ¿Cómo se llama el video? Dross Second Life. El aterrador secreto de Second Life, exactamente, ¿ven? Si no, no olvidé nunca el nombre. Y yo veo ese video por primera vez. Y me acuerdo que mi reacción fue, ese es el juego de mi sueño. Eso es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que seguir. Tengo que entrar a ese juego y tengo que investigarlo. Y semanas antes yo le había contado a mi amigo que había soñado eso. Y me dijo, no, sin nada que ver, ya, bla, bla, bla. Y yo dije, no, sí, es verdad, sí, de verdad, yo sé qué va a pasar, se va a hacer realidad.
y ya. Entro a Second Life por primera vez y ahí empiezan los videos de Infogatito, me acuerdo. Por investigar el payaso de Second Life de Dross y todo ese tema, curiosidad y todo. Pero es curioso porque yo en esa época, simplemente por ese sueño, empecé a subir videos. Si yo no hubiera tenido ese sueño, yo jamás hubiera pensado en subir videos de Second Life. Todo fue gracias a ese sueño. Porque en el fondo, yo no tenía ninguna intención de subir videos de Second Life. Simplemente lo soñé, nada más. Soñé que Dross subía un video, así, tal cual. Dross subía un video y yo empezaba a investigar ese videojuego. Y empezaba a... me empezaba a seguir más gente. Y empezaba a avanzar y a conseguir más cosas y así, constantemente. Y me sorprendió mucho, la verdad, cuando pasó. Porque fue muy extraño, o sea, el sueño se hizo realidad. Al final, porque lo empecé a hacer y empezaba a crecer. Y ustedes vieran cómo me empecé a sentir en esa época. Fue como muy raro porque dije, o sea, que los sueños sí se pueden hacer realidad. Y realmente te dicen cosas. Es como extraño. Entonces dije ya, ok, voy a seguir subiendo videos. Y empecé a investigar Second Life. Y de pronto me empecé a hacer muy popular. Me empezó a seguir más gente, me empezó a escribir más personas, hacía montones de directos. De hecho, miren, déjenme buscar algo, espérenme un poquito. Y ahora sí. Debo tenerlo acá. Debo tenerlo por acá. Déjenme buscar. Entonces al final se volvió bastante curioso porque por un sueño comencé a investigar las cosas. Comencé a descubrir cada vez más cosas raras. Todo por un sueño. Fue muy raro, muy extraño. Creo que en algún lugar debo tener como trayectoria de historia. Tengo unos videos de Halloween de la época antigua. Con cuando iba a hacer videos especiales de Halloween con mis amigos. Miren, este es uno. La wea, estaban a partir de allá, al principio. La voz de un difunto ahí se escucha. Se escucha la voz de un muerte. Miren, Jaqueta, Beta. ¿Por dónde están ahí? Bueno, de allá y vamos a tratar de llegar de derecha hasta acá. Bueno, allá hay un hoyo, imposible. No, pero por allá, sí, por un casi por el mismo camino, pero nos vamos a tirar como por allá. Qué trayectoria, gente, qué historia. Me acuerdo que yo en esa época hacía videos de Halloween, cosas así. Es impresionante saber que existe tanta historia, tanto lore, de tantas cosas. Uy, este video. A ver, cuidado, no lo voy a mostrar, pero por si acaso déjame ver. Es un video antiguo. Ah, ya. Es un video de los antiguos eventos que hacíamos en Second Life. Con las cosas por si acaso, miren. Así eran, la gente se subía encima, me acuerdo, estaba ahí pegada, sin polera la gente ahí en las playas, siempre cuando recorre. ¿Qué se alcanzó a ver ahí? Algo que no debía haberse visto, parece, ¿eh? A ver, ya, se vio por unos segundos una imagen más o menos rara, pero vamos a taggear el minuto exacto para después tirarle un blur nada más y ya está. ¿Qué minuto es? Vamos a ver. Es el minuto 41 más o menos. Minuto 41, blur. Ahí está. Vamos a colocar el blur. Listo, perfecto. Ya, no puedo mostrar esto porque era otra época, obviamente. Y en esa época los directos de Second Life eran totalmente diferentes a como son hoy en día, obviamente. Miren, este es el primer video de mi canal. Cuando yo creé el canal, yo hice este video. Este. Escuchen la puta voz que tengo. Déjenme silenciar todo. Apague el aire acondicionado. Yo no he visto este video hace mucho. Pero yo, como iba a hacer videos relacionados, obviamente, con videojuegos en esa época, este fue el primer video que yo subí. De hecho, yo no lo he borrado ni nada, porque fue el primer video que yo subí a mi canal. O sea, este es el primer video que yo subí cuando volví, obviamente, en el año 2015. Los del 2012 se perdieron todos, pero este es el primer video. No lo van a ver entero, obviamente, porque no van a tener la versión completa, pero quiero escuchar mi voz.
Sin duda, los videojuegos nacieron para sacarnos del maldito aburrimiento. Hay juegos de todo tipo. Ya, basta. Es demasiado para mí. Es mucho. No puedo mostrar más allá de eso. No estoy listo todavía. Y dudo que algún día la esté. Pero lo intenté. Eso es lo importante. Lo importante es que lo intenté. Son cosas de nostalgia de la época, obviamente. Póngala completo, jamás. Nunca. Es una trayectoria. Es algo que deben quitar de sus mentes en este momento. Deben olvidar. Esto no pasó nunca, jamás. Es trayectoria del canal, lo sé. Pero deben olvidar eso. Bueno. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, tenemos la primera portada que tuvo el canal. Fue esta. Es Alex Mercer de Prototype. Yo la guardé también porque fue la primera portada que yo creé. La primera. Genial haber visto eso. La primera. Se ve tan 2011-2015, pero si era 2015. Esa fotografía es del año 2015. Era del canal Infogames. El primer canal. Estamos hablando de la trayectoria, del recorrido, gente. Esto es historia. Esto es cine. Esto es trayectoria. Historia, simplemente. Bueno. ¿Qué más? Tenemos algunas imágenes que fueron usadas. Miren, este fue un fanart que hizo alguien cuando yo investigaba mapas. Miren, Eden y el avatar de Infu, obviamente, que sería el avatar de vampiro que uso. O en una versión como un poco más parecida a mí. Está genial. Miren, ¿quién lo creó? Bueno, fue en el 2016 este fanart. Está muy genial. Ahí es todo lo que sería como Eden. Esta es una escena real, la que recrearon con esta ilustración. Es una escena real de un momento que pasa en Second Life. De hecho, donde están como estos... parece que es un capítulo de investigando el grupo Eden. Pero es un fanart muy precioso. Está muy genial. Está guardado ahí en los recuerdos, obviamente. Para no perder nada. Historia, trayectoria. Mi foto con el Edo, el primer masket en esa época. No olvidarlo ahí. Don Pedre. Cuando se hacía pasar por masket, entrar a los mapas, asustar. Jamás prohibido olvidarlo. Cuando estábamos en los mapas explorando cosas. Miren, ahí la gente de esa época también. Hay varias fotografías que fueron guardadas también. De esa misma época, igual. Cuando Cry ve por primera vez a los Masked, porque era Cry, no era Infu, siempre fue Cry, obviamente. Para que lo sepan, y ahí está. Esa es la Cry de pelo blanco. Tiene el pelo blanco esa Cry. ¿Por qué tenía el pelo blanco? Cry tenía el pelo blanco porque a mí me gustaba mucho Emilia de Re:Zero. Entonces Cry usaba el pelo blanco y también los cuernos con morado. Por si nunca lo habían visto, obviamente era por eso. Y esa escena fue ahí parte del cine. Una de las mejores escenas de la industria del anime, cuando empiezan el arco de los Masked. ¿Quién eran ellos? Lárgate, Francisca. No quiero verte. No, mentira. Es una saga del canal Infugatito. Tienes que buscar el canal de Infugatito y ahí puedes ver ese video por ahí. Miren. Emilia. Me gustaba mucho más Emilia en esa época. Después, porque Chitna todavía no había salido. Y aquí hay más fotografías también y más personajes de la época. Y alguna ahí con cosplay de Den, alguna gente. Siempre ahí. No faltaba la persona que llegaba con su cosplay de Den en esa época. Siempre llegaban ahí con un cosplay de Den. La gente a intentar asustarnos. Un fanart de Infu y Jaqueta luchando contra Den. Miren, qué maravilloso. El Eden azul, el Eden blanco, el Eden rojo, el Eden gris. Genial, genial, qué maravilloso. Es trayectoria, es historia esto. Totalmente, o sea.
No sé, yo veo esto y me emociono, la verdad, porque en el fondo son bonitos detalles de cosas que hacía la gente en esa época. Ahora hay otro tipo de fanarts, obviamente, que son preciosos actualmente. Hay muchos que tengo. Pero en esa época era un estilo, no sé, era muy diferente. Fanarts que eran usados también para las portadas, miren, que se usaban en las portadas de esa época de los videos de Infogames, que se veían como más como geniales también, de arte que tenía en esa época para poder hacer los videos, que eran como referencia a imágenes como Eden y cosas así que yo encontraba y hacía con las portadas. Era muy rara, ¿no? En esa época, pero eran geniales, realmente. Otra época, otra era, gente. Maravilloso. ¿Qué más tenemos por acá? Tengo acá el video de la primera vez que conocí a Dross también. Una vez que hablé con Dross, no recuerdo que habré hablado con él. Algunos fanarts de Cry, de la Cry, cuando íbamos a los eventos y yo me acuerdo que les decía que yo no era Cry. Entonces colocábamos a los dos avatares ahí, ¿ven? Para que la gente no se diera cuenta porque me estaban investigando. Entonces la gente no tenía que saber que yo era Cry. Y en esa época ocupábamos los dos avatares y decíamos que obviamente Cry era una persona, que no era yo, sino que era una suscriptora del canal, nada más. Y ocupaba el otro avatar. Pero claro, pues íbamos a los mapas, nada más. Ese avatar rojo que ocupaba en esa época fue porque simplemente era un avatar que tenía nada más. Y ya, lo ocupaba porque igual era como genial. La Cry modo dancer también. ¿Se acuerdan que hubo una vez que fuimos a un mapa a bailar? Y me acuerdo que tomamos la fotografía de Cry bailarina. Se ve muy bonita, esa ropa todavía la tiene. De hecho, hay un video por ahí que sale bailando esa canción actualizado. Pero está bonito. Está precioso. Otra época, es otra era. Y aquí hay videos mucho más antiguos. Acabo de encontrar los videos de Minecraft. Quise decirlo así. Los videos que jugaba. Cuando jugué Emily Wants to Play también está acá. Aprendiendo a jugar Minecraft. Con jugar ju un video jugando. No puede ser. Esto no puede salir a la luz jamás. Especial un año, Infogames. Subí un video con un especial un año cuando cumplí un año en el canal. Jugando un juego, jugando Mega Man. What? Miren, un directo de la época. Los directos que existían ahí. Falso, motherfucking falso. Ahí obviamente estaba con mis amigos y personas que estaban ahí apoyando en esa época. Pero es uno de los directos. Este es uno de los directos reliquias. Pero espérense, déjenme ver qué se ve, porque obviamente no sé qué se alcanza a ver y ni siquiera sé qué mierda hablo en esa época, pero ahí yo no censuraba nada, así que déjenme ver. Así, echaron como un pequeño repaso, la gente que está llegando, obviamente. Parece que solamente se habla, nada más. Ah, ya, se entra a Second Life. Ya, sí, no se ve nada. Ya, sí. Acá está. Te pega la cuenta o te la buguea, no sé qué mierda. Y te empieza a spamear onions, 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 onions. Es como raro. No sé, me han dicho eso. Mentira. Saludos para Kevin. Mentira, eso es Saludos para mentira. Ali. Saludos. Miren, miren, miren. Ok. Sé cuál es. Es el mapa de Dross de esa época. Era un feto caminando. O sea, para que se vayan haciendo una idea de las cosas que manda. Ah, sí, esto es cuando la persona manda el GIF del feto caminando. Y ese feto lleva. A ver, yo les comenté ayer en el directo de ayer sobre ese feto. Es una persona que tiene un video hace muy antiguo. ¿Crees que era un montaje o si era No, real? era de verdad, no, no creo que esa imagen y ese zoom se quite de mi mente. Y no, Y nunca realmente se me me quitó. cuestioné mucho si era verdad o era mentira, pero es que cómo va a ser que se mueva y que se vea tan... Oh, qué raro. Es que obvio, pues, se nota Escucho gente muerta. Se lo Benjamín. Que no es mentira, pues como... No es mentira, si es verdad. Bueno. Era una época diferente, obviamente, y este es un directo de preguntas y respuestas. Los troleos. Mira, Mike, que estaba gordísimo. Otra realidad. Puedo hacerlo mejor.
¿Qué cosa? Ah, mierda. No quiero verme, lo siento. Puedo escucharme, pero no quiero verme. Listo. Tú lo puedes llegar y toparte con un Edén y empezarle... ¡Zorra! Eso era un meme de esa época. No sé qué cosa hablaba en esa época, pero todo tiene sentido realmente ahí dentro de esa época. Este es un directo que hice en cosplay también. Hacía directos en cosplay. Quiero que me digan si me... En el... Mira, canso a responderlos todos. De hecho, respondo los que puedo. Hice un directo en cosplay una vez. Miren. Totalmente increíble. La cosa es que estaba diciendo que yo agradezco mucho a Katherine porque gracias a ella crecí mucho. Gracias. Ya, mira, justo leo YouTube cuando dicen algo. Si alguna vez lo deben, te quisieran... No. Si el chat está ahí, tal cual. El chat se queda ahí, simplemente. No se cambia. Es un truco. Así que... Pues por eso está ahí. Se hizo a propósito. Hice de cosplay de Sebastián, me acuerdo. De hecho, ese cosplay ahora se me vería muy bien. De nuevo, si es que lo ocupara. ¿Qué más? Un live también hice en esa época. Tomando. Así que díganme si esta vez se escucha bien. Sí, subí a videos. Miren. Mi antiguo canal. Pero yo cerré ese canal. Estoy hablando del canal, obviamente, más antiguo. Miren. Toda la gente que había en los mapas. Cuando yo entraba a visitarlos en esa época, toda esa gente venía exclusivamente porque yo llenaba los mapas de Second Life. Leo tantos nombres ahí, muy antiguos, de gente que ya está sin vida. Demasiados nombres, diría yo. Miren, cómo se lagueaba Second Life en esa época porque mi PC era una mierda. Otra historia, o sea, otra época totalmente. Acá. Espérense. Second Life 2016, segundo live. Ese fue el segundo live que hice en mi vida. Déjenme ver qué se ve. No confío. Espérense. No confío ya, porque en esa época obviamente había mucha más censura en todo. Ya. No. Esto no puede ser. Esto no se puede mostrar en internet. Para nada. Vamos a mirar cosas grotescas, cosas horribles. ¿Cómo no me iban a banear? Gente, son montones de imágenes por todos lados, recorriendo un mapa, el cual es la base Cerda, irónicamente. Y son montones de imágenes así como muy explícitas de todo. Lina, espero animarte mucho. Espero animarte mucho. No puede ser esta imagen, qué mierda. Perdón, quedé un poco choqueado por lo que estoy viendo, porque estoy viendo una... Es una imagen de una mujer, la cual está desnuda y está orinando a un perro en la cabeza. Esto se los puedo compartir, obviamente, en el Discord de miembros del canal. Por si quieren ver lo que les... O sea, lo que estoy viendo en este momento, porque es verdad. No es mentira. No puedo mostrar, obviamente, más allá del mapa y las cosas, pero yo no puedo creer que recorría estas cosas en esa época. Y las mostraba tan libremente, o sea... ¿Cómo no me iban a banear? Era obvio que me iban a banear. Era obvio, estaba claro, merecía el baneo. Pero yo simplemente hacía un directo, recorría los lugares, mostraba lo que veía y estaba, simplemente. Y ya. Es todo. Sí, la verdad, o sea, como que ni siquiera me... Me preocupaba tanto por las cosas que mostraba. Otra época, obviamente, aquí. Ya había conocido a Dross. Igual nos estamos saltando un poco dentro de la historia. De las cosas. Nos estamos saltando un poco. Esta foto, guarda. ¡Qué bonita eres en Instagram! Qué pena que no puedas salir con ese filtro a la calle. Por eso yo me tomaba fotos kawaii. Porque me gustaba molestar a la gente en esa época. Trátalos como reyes, y como reyes te humillarán. Trátalos como perros, y como perros fieles serán. Reflexiones.
Ese mensaje era para mí. Era un mensaje del futuro, dice usted. Es verdad, no es mentira. O sea, miren, miren, acá está la foto. Miren, había guardado esa foto. Por si alguien quiere usarla y molestar a alguien. Aunque en esta época ya no se pueden usar esos comentarios así. ¿O sí? ¿Qué opinan ustedes? Yo diría que no. Ya no. Ya no se aceptan este tipo de comentarios en esta época. Obvio sí, totalmente. En esa época usted no existía, morra. Usted no existía. No la conocía, así que no me juzgue. Tampoco la conocía. Esto fue cuando conocí a Dross por primera vez. Hola, de nenes con el hack. Ya. Y aquí es donde llego por primera vez. Es increíble, es la primera vez que... O sea, no tienes idea de la emoción que me da a ver. Esto, a ver, tenemos que sacarnos una selfie. Yo me voy a poner un avatar. El avatar de esqueleto. Yo ocupo el avatar de niña ahí porque yo ya sabía que cuando ocupabas un avatar infantil, la gente te empezaba a hablar. Y por algo descubrí tantas cosas. ¿Sí? Y, a ver, espérate. Espérate, vaya. Va a tener un orgasmo en este momento. Va a tener un orgasmo. Sí, es totalmente. Espérate, ya va. ¿Qué, coño? ¿Dónde carajo lo dejé? Espérate. Estoy acá. Ahora ahí, esa fue la primera vez que conocí a Dross. Fue épico para mí. O sea, aluciné. Miren, aquí nos muestra la skin del cine también. Ahí, espérense para atrás. El skin del payaso y todas las cosas que creó él, obviamente, para el avatar que destruyó el sim, el mapa. ¿Qué? ¿Era mentira? La gente que está viendo ahora. Sí, era mentira. O sea, a mí el tipo creepy que me viene así. La skin de Den, obviamente, la skin que se conoce ahí. Sí, totalmente. El avatar de Dross, obviamente. Las cosas que habla con Dross y no sé qué hablo. Esperen que el audio me falla. Bueno. Cosas que se hablaban en esa época, obviamente. La pulga también. Recuerdo la pulga. Mi gato pulga. Mi modulador de voz. También está acá mi modulador de voz. Hay mucha trayectoria, hay mucha historia acá. Demasiado. Yo pensé que sí era real. No, es cine. Cuando gané el concurso de cosplay, obviamente. Perdón por eso, que se escucha muy fuerte. Cuando gané el concurso de cosplay también. Ahí estaba con el cosplay de Sebastián. Hemos mostrado este video 10.000 veces. ¿Ven? ¡Infogatito! Ese era un nickname que estaba usando, por si acaso. El de Gabriel. Ahí está. una época diferente. Una época muy diferente. Otra era muy diferente. Cosas que en el fondo se veían y pasaban nada más. Fotografías también por todos lados. Igual que me tomaban. No voy a mostrar las fotos para nada, pero mucha gente me tomaba bastantes fotografías. No, esta foto del mundo no las puede ver. No está listo todavía. Es demasiado pronto para el mundo ver estas fotos. Uy, aquí hay fotos muy antiguas. Sí. Estas fotos son demasiado antiguas. Demasiado antiguas. Ese video es como del año 2016, por ahí más o menos, diría yo. Más o menos.
Es irónico porque veo mis fotos actuales y como que siento que me veo mejor ahora. Es como raro. ¿Por qué pasa eso? Qué extraño. No sé si a alguien más le pasa eso, pero... Pero es como raro. Cuando te pasa eso. Es extraño. Más fanarts de Cry también, por todos lados. Algunas fotos de mi antiguo Instagram y todas las cosas. Bueno, hay bastante nostalgia. Obviamente dentro de las mismas historias, lo que vivimos en su momento y lo que se compartió. Pero volviendo obviamente a lo que sería esa época, en el año 2015, después de conocer a Dross, empecé a subir videos de Second Life, empecé a forzarme más con eso. Y me acuerdo que después compartí harto tiempo con él, iba a sus mapas, hacíamos eventos allá, se pasaba súper bien, nos entreteníamos y todas las cosas. Después, en el año 2019, si no me equivoco, me banean por primera vez el canal InfoGames. Me lo banean y lo recupero. Recupero el canal porque yo apelé y yo dije, oye, yo subí esos videos cuando las normas de YouTube no eran tan estrictas. Necesito que me quiten el baneo porque no tiene sentido. Y YouTube me quita el baneo y recupero mi canal por todos esos directos que se veían montones de imágenes porno y todas esas cosas. YouTube claramente no revisó absolutamente nada. Y yo dije, ya, bueno, me salvé. Y recuperé mi canal de nuevo. Entonces dije, ya, ahora voy a tener cuidado con las cosas que suba y todo el tema. Entonces ahí después nace la primera saga de miembros del canal, obviamente, para mayores de 18 años. Y esa era la censura, toda la censura que había. Colocar el video para mayores de 18 años. Y ya está. Esa era mi censura. Colocamos el video para mayores de 18 años. Y ya está. ¿Y qué pasa al final? Pasa que a YouTube no le gustó eso. Y me cerró el canal, igual, por el tema de la saga de los miembros del canal. Y me cierra el canal. Pasan meses, sí, la verdad. Y perdemos la primera saga de los miembros del canal. Perdemos muchos videos, mucha historia, mucha trayectoria. Perdemos los videos de Randonáutica. Perdemos absolutamente mucho contenido en esa época. Y fue frustrante y triste, la verdad, porque fue mucha trayectoria lo que se perdió. Demasiado. Entonces ahí, cuando me banean, yo me acuerdo que igual como que digo, ya, bueno, si yo tengo mi trabajo, porque igual subía videos cuando podía nada más, porque yo trabajaba en esa época también. Y recuerdo que empezaba a subir videos, así como de manera parcial y todo. Y ganaba dinero con el canal. No era tanto, pero algo ganaba. Estamos hablando que ganaba como, en esa época, como unos 150, $200 al mes, más o menos. Hola Melu, ¿cómo estás? Ganaba más o menos eso. Entonces dije, ya, ok. Refinado, sí. Refinado. Refinado, te vamos a dar poderes, Melo. Ahora tienes poderes. Entonces, como que yo sentía que más allá de cualquier cosa. Melo, muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Gracias. Les recuerdo que mañana no voy a estar en directo porque mañana voy a estar en un evento, entonces no voy a poder. Pero sí, obviamente, nos estamos quedando en este directo para celebrar lo que sería la creación del canal. De hecho, queda una hora para que comience como la celebración oficial. Es como el abrazo de Año Nuevo. Van a ser las 12 de la noche. Nos abrazamos y nos vamos a dormir. Sería así. Literal, como que todo el mundo hace eso. Es como que 31, pa, 1 de enero. Un abracito, listo, se acabó Año Nuevo. A dormir. Es todo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. No tengo el nombre de Melu. Melu va para Mbappé, también. Totalmente. Hay que celebrar, gente. Hay que celebrar. Bueno, entonces pasa esto, que me terminan baneando, obviamente. Y nada, o sea, digo, ya, bueno,
Si en total yo no vivo del canal y sé que nunca voy a hacerme más popular y tampoco creo que me haga como muy famoso ni nada de eso y no es mi prioridad tampoco y no me interesa. Lo que me interesa es subir videos, divertirme y ya está. Y ya, todo. Pero en el fondo de mi corazón yo quería dedicarme al canal, pero no podía. Porque no había suficiente tiempo, ni dinero, ni recursos como para poder. Entonces cuando yo estaba en el trabajo, obviamente, después de un trabajo arduo de 10 horas, llegar a la casa y tener creatividad es muy difícil. Es, cuesta pensarlo realmente, o sea, no tienes creatividad y no piensas en nada. Y eso es porque se te va tu imaginación, porque estás pensando en tantas cosas y gastas toda tu creatividad en tu trabajo. Y por eso a veces tampoco sientes ganas de jugar, ni de ver series, ni de hacer nada. Es normal, porque uno se siente apagado, se siente desmotivado, se siente triste, se siente cansado. Y esto pasa por eso, como para que ustedes igual lo vayan asimilando también, que cuando ya dicen, me voy a acostar o voy a hacer cualquier cosa, y es como que ya no tengo ni ganas de jugar. Eso pasa por eso. Pasa porque ya estás tan agotado, estás tan estresado, que como que lo único que quieres es dormir. Y no tienes tiempo para poder tener tu creatividad. Y eso es muy triste. Es demasiado triste. Fran, qué bueno, me alegro mucho que estés feliz. Muchas gracias por estar acá, te lo agradezco mucho. Es un directo especial, simplemente, hablando nada más. De trayectoria del canal, como para que tengan contexto como del lore. Y ya está. La próxima semana retomamos los directos de reacciones, por si acaso. La próxima semana vamos a estar reaccionando. Y después vamos a tener algún directo de la Deep Web o algo así. Porque vamos así, desfasados. Bueno, entonces, obviamente igual, como que uno se siente como, no sé, como extraño en ese aspecto. Porque igual como que uno, no sé, de alguna u otra forma quiere lograr algo, pero el tema es que uno quiere resultados rápidos, pero lograr resultados rápidos es muy difícil. Toma tiempo, tienes que trabajar para ello. Entonces, como yo quería resultados rápidos, y efectivamente los necesitaba, era la única forma en la cual yo pudiera realmente obtener algo y poder dedicarme más al canal. Pero en ese momento yo no lo veía viable, yo veía como simplemente, bueno, es el canal y ya está y todo. Así que como me gusta subir videos y me gusta crear contenido y no me gustó que me cerraran el canal para nada, voy a hacerme un nuevo canal. Entonces ahí comienzo con el canal InfoCat. Y ahí nace InfoCat. Comienzo a subir videos como InfoCat. Ganamos la monetización de nuevo. Empiezo a ganar dinero de nuevo. Y empiezo a crear después, obviamente en paralelo subía un video como una vez al mes o una vez cada dos meses subía videos porque mi trabajo era muy demandante en esa época, entonces no podía. Yo ahí en ese momento ya estaba trabajando como jefe de una empresa, entonces constantemente estaba muy ocupado, liderando la empresa, controlando las ventas, controlando el personal, haciendo los contratos, viendo los temas de consolas, de marketing, de preparación con las marcas, con Nintendo, PlayStation, muchas cosas más. Entonces no tenía mucho tiempo como para subir videos y cuando llegaba a la casa estaba cansado. Y a veces quería jugar un rato, distraerme o ver cualquier otra cosa y ya. Así gastaba mi tiempo yo, cuando salía del trabajo. Entonces, a veces, como que me daban ganas de grabar, o sentía creatividad. Yo no me podía quedar hasta tan tarde para poder grabar videos, o investigar lugares. Entonces, como no podía, después llega un momento en el cual me empiezo a sentir como triste, me empiezo a sentir como deprimido. Porque en el fondo, yo lo que quería era crear contenido, era hacer cosas. Pero en el fondo, yo sabía que no podía hacerlo, porque si lo hacía, iban a haber más deudas en la casa, iba a tener mucho menos dinero, y no confiaba en mí. O sea, me fui por el lado seguro. Simplemente lo pensé así como que dije, bueno, ya no vale la pena que me arriesgue a algo que puede ser que no resulte. Entonces puedo fracasar. Y ahora a mí me sorprende decirles estas cosas porque en el fondo igual es doloroso, es triste pensarlo. Porque uno vive con el fracaso en su mente. Como que siempre piensas que va a fallar. Como que no piensas que por un segundo, ya, ¿y si funciona? No, como que siempre piensas que va a fallar, que no lo vas a lograr. Te centras de manera negativa y terminas creyendo que realmente va a ser así. Y te autoconvences, o sea, crees que realmente no va a funcionar. Y te convences de eso.
Y a mí me pasaba eso. Entonces yo me iba por el lado más realista. Tenía un sueldo, tenía un buen puesto, ganaba buen dinero, pero no me gustaba mi trabajo en parte porque no me sentía feliz, simplemente. Porque me ahogaba. O sea, me acuerdo que entraba a la tienda a trabajar y me sentía ahogado. Y me salía de la tienda y me quedaba haciendo otra cosa, me distraía. Como era jefe, podía hacer lo que quería, entonces estaba tranquilo. Simplemente terminaba mis labores rápidos y después me ponía a hacer otras cosas. A veces yo me iba del trabajo, me iba a otros lugares, dentro del mismo mall, que sería como todas las tiendas que hay. Iba a mirar otras tiendas, me ponía a ver videos. No sé, me iba a mi casa, de hecho, incluso a veces también. Me aburría, pero no lo pasaba bien. Pero como les digo, uno lo acepta como porque es lo que cree. Es lo que cree que tiene. Y es lo que cree que merece. Entonces como que digo, ya es lo más justo. Por otro lado, tu familia, obviamente. Por otro lado, tu pareja, porque en esa época tenía pareja. Entonces igual como que todas las cosas vienen a tu mente. Entonces como que dices, tengo una especie como de puesto en el fondo y como de prestigio. Entonces no puedo llegar y dejarlo. De hecho, había muchas personas que yo conocía que estudiaban muchas carreras y me decían cosas como, yo estudié 5 años y tú ganas más dinero que yo y yo me esforcé y ni siquiera soy feliz en lo que estudié tantos años y además tú te sientes feliz y trabajas con consolas y videojuegos. Y gente venía a buscar trabajo a mi empresa y me llegaba con montones de currículum. Gente titulada en informática, en diseño gráfico, para profesor, ¿qué otras carreras más? Asistente social, hasta un psicólogo una vez me llegó también pidiendo trabajo, imagínense. Montones de personas. Y yo les preguntaba, ¿pero terminaste tu carrera? ¿Por qué estás buscando trabajar acá? Me dijo, porque no hay campo y me cuesta mucho encontrar trabajo y al final no me gusta. Y decía, pero es que acabas de estar ganando un sueldo como de $400 trabajando todo el mes, y si te esfuerzas un poco más, puedes ganar $500, pero no más que eso. Si acá el jefe gana entre 900 y $1000, que era yo en esa época, dije, pero los demás no. Sí, pero no importa, quiero trabajo. Entonces igual era triste ver a toda la gente esforzándose, haber terminado su carrera, sus estudios, y buscar un trabajo normal al final. Como que yo pensaba, qué bueno que no estudié realmente. Porque si no hubiera terminado quizás como ellos, buscando un trabajo que ni siquiera me guste y sintiéndome mal, porque me sentiría patético por al final terminar una carrera y no ejercer en algo. Ojo, era mi percepción en ese momento. En esa época lo pensaba así. Hoy pienso de otra manera totalmente diferente. Pero en esa época yo lo veía de esa forma. Decía, igual me parece genial saber que gano mucho más dinero que una persona que pasó años estudiando. Y yo ni siquiera tuve la posibilidad de estudiar porque o trabajaba o me moría de hambre. Y actualmente las personas con título y con privilegios de familias, de becas, me piden trabajo a mí. Me parecía impresionante todo lo que había logrado. Fue impresionante, la verdad. ¿Qué hice? Importante estudiar inglés y finanzas. Bueno, ahora igual están más o menos complicados con el tema del inglés, pero yo creo que igual va a seguir ayudando en parte. Gracias a ChatGPT. Se está jodiendo a todos. Bueno, entonces igual como que me sentía como privilegiado y a la vez no, pero era como extraño porque decía, bueno, ya qué. Entonces de repente hacía directos y saben la presión que tenía mi trabajo, tenía una presión horrible realmente porque tenía que lidiar con muchas cosas. Entonces era un estrés horrible, horrible, horrible. La verdad que ya estaba cansado. Después llegan momentos que en el trabajo lo empiezo a pasar tan mal, hay como una temporada en donde lo paso horrible. Pero antes de llegar a esa temporada, yo me acuerdo que tengo el canal InfoCat y todas las cosas, y está todo bien, no hay ningún problema. Comienza la pandemia, y en Chile se daban muchos bonos, muchas cosas. Están los retiros de la AFP, y además de eso también recibía mi sueldo, me pagaban igual. Entonces como que tenía el bono de un bono que se llama IFE, mucho más dinero. Y aparte de eso, me sentía increíble. Recuerdo que fue una época maravillosa. La pandemia del 2020 para mí fue una época maravillosa. Realmente, o sea, yo disfruté mucho la pandemia y tengo que reconocérselo. De hecho, si no hubiera sido por la pandemia, yo no hubiera cambiado tanto. La pandemia me cambió.
totalmente. Para mí fue por primera vez estar en mi casa libremente, sentirme tranquilo, sentirme feliz, sentirme alegre, jugar con mis consolas, mi espacio, mi tiempo. Yo me sentí tan feliz en pandemia. De verdad, disfruté la pandemia. Como que quería que nunca se acabara. No sé si han visto South Park, ese capítulo de Cartman donde está todo feliz, así con un día más en la pandemia. Ya, así yo me sentía en pandemia. Estaba muy feliz, muy emocionado. La disfruté, iba a comprar cosas, no me acercaba a la gente no se acercaba a mí, no tenía que salir. Estaba demasiado feliz, demasiado orgulloso de mí, me sentía cómodo, me sentía bien, estaba tranquilo. De verdad que fue increíble, o sea, fue maravilloso la pandemia para mí, fue algo indescriptible. Y ahí comencé a desconectarme, porque yo ya estaba previo al colapso en el trabajo, y justo sale este milagro de la pandemia. De hecho, yo ya había tirado una licencia médica por si no pasaba nada con la pandemia. Entonces al final me pagaron la licencia, después me pagaban el sueldo, me pagaban las demás cosas. Y me liberé. Fue un alivio cuando cerraron todo, porque fue como un escape. Fue tan mágico, la verdad. La primera pandemia para mí fue algo increíble. No tenía que salir, no tenía que ver a nadie. Me sentía feliz, muy maravilloso, la verdad. Y ahí comenzaba a pensar, decía, bueno, y si me dedico a hacer videos, y me dedico a crear contenido ahora, más directo y más cosas así, dije, bueno, no lo sé, la verdad, como que quiero disfrutar mi tiempo libre, quiero, no quiero hacer nada con trabajo ni nada de eso. ¿Me gusta hacer videos? Voy a hacer, pero no tanto, pero me voy a distraer. Me puse a jugar Pokémon, me puse a jugar Digimon, recuerdo, a terminarlo una vez más, me puse a jugar Ragnarok de nuevo. Como todo el mundo estaba encerrado, los servidores estaban llenos, Second Life estaban llenos. Cada juego, no sé si se lo recuerdan, pero en pandemia, cada juego que jugaras estaba lleno de gente, porque estaban todos en sus casas. Entonces al final, todos los juegos estaban llenos, estaban repletos. Siempre que querías jugar, había gente, y lo pasabas bien porque había muchas personas. Y fue muy divertido, por lo menos para mí en pandemia, porque fue como volver al año 2012, 2010, más o menos por ahí. Pero ahora con mucho más dinero, con mucha más tranquilidad y con muchas más cosas. Entonces me sentía satisfecho, me sentía feliz, me sentía alegre. Y disfruté mi pandemia, la verdad, para mí fue maravilloso. Después, cuando la pandemia está por terminar, como que empiezo como a sentirme un poco mal y a colapsar. Pero bueno, simplemente trato como de aceptarlo, trato de extenderlo lo que más puedo. Y después vuelvo al trabajo. Y bueno, trabajar en pandemia también no fue malo, la verdad. Fue entretenido en parte, no me sentí mal. Pero aprovechaba de trabajar en pandemia y ya estaba ahí. Después como que se hablaba de que iba a empezar una segunda pandemia, un segundo encierro. Y el segundo encierro fue por tiempo limitado, pero lo aproveché también. También lo disfruté. Fue un segundo encierro maravilloso. Pero no lo disfruté tanto como el primero. Como que el primero fue increíble, pero el segundo estuvo como... bien. Después de ahí, ya comienza como la cúspide de todo, donde todo empieza como a derrumbarse de a poco. Sin saberlo, obviamente. Porque recuerdo que yo me iba a comprar una casa. Recuerdo que comprarse una casa en Chile es muy difícil. Pero al final decidí meterme en un negocio. Invertí en un negocio, funcionaba, iba muy bien. Comienzan las guerras, comienzan los problemas. Y el negocio se va como a la mierda. ¿Sí? Un negocio de minería, el que yo me había metido. Y se pierde todo, y se va todo. Pero bueno, después de eso, no obstante con eso... Perdón, me salté una parte muy importante. Yo estaba en mi trabajo y me sentía como que, bueno... Estoy ganando dinero con Infocat y ahora tengo mi propio negocio. Si me voy de esta empresa, no hay problema. Pero previamente a eso, ya me habían ascendido de nuevo en la empresa y me había ido a trabajar a la central de la empresa. O sea que ahora ganaba mucho más dinero, me iba a trabajar en auto, lo pasaba muy bien, me divertía reparando consolas. Recuerdo que yo soy técnico, reparo consolas de videojuegos. Entonces reparaba consolas todo el día, veía mis series en... De hecho estaba solo porque a veces estaba con mi jefe, pero casi nunca estaba. Lamentablemente después mi jefe muere y yo me quedo con el puesto de jefe y todo cambia tanto. Es tan horrible, de hecho, porque me di cuenta que él era la estabilidad de la empresa y yo jamás hubiera podido rellenar eso, obviamente, y nunca tuve la intención tampoco, pero sentía un vacío cuando no estaba él. Entonces después se empiezan a poner como más pesados, más estrictos en la empresa, y cuando estaba él las cosas eran mejor.
Entonces yo digo, bueno, ¿saben qué? Yo no tengo por qué soportar esta mierda ni aguantar nada más de eso. Pasan montones de cosas y yo termino renunciando. Renuncio y me voy. Y me arriesgo. Tengo mi negocio. Tengo el canal de InfuCat. Y estoy ganando dinero ahí con InfuCat. Con InfuCat ganaba como $500 mensuales. Entre 400 y $500 mensuales ganaba con InfuCat. Con la cantidad de miembros del canal que tenía en esa época. Y además, obviamente, con las cosas que tenía. Se ganaba algo y se agradaba. Por otro lado, con el minero también estaba ganando como $2,500 mensuales, más o menos. Estaba ganando mucho dinero con eso. Entonces al final me daba dinero, me daba para vivir realmente. Podía vivir tranquilamente. Y no me preocupé, no me arriesgué. O sea, como que bueno, ya, ¿qué? Da igual. Seguía con InfuCat, seguía con el minero. El minero fue demasiado estresante también, pasaron muchas cosas. Y después, como que me voy del trabajo y comienza como catástrofe tras catástrofe, problema tras problema. Yo me fui del trabajo, obviamente, porque ya estaba cansado y quise intentar arriesgarme con esto y porque me iba bien y quería tratar de subir videos y más cosas así. Entonces, como que ya, digo, bien, voy a confiar en esto. ¿Qué pasa? Pasa que me cierran el canal, me cierran InfuCat y me lo cierran. Por lo mismo que en el canal anterior. Me cierran InfuCat por imágenes explícitas y todas las cosas. Y bueno, en ese momento me enojé, no lo entendía y todo el tema. Y digo, ya, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo me cierran InfuCat? Si al final era como mi fuente de ingreso y toda la mierda. Bueno, ya no importa, tengo el minero. Así que tengo esta ventaja en todo caso. Así que puedo empezar de nuevo y darme el tiempo. Y ahí creo el canal InfuGatito. Creo el canal InfuGatito y empiezo a subir los videos que tenía al canal InfuGatito, ya sin tantas ganas obviamente, pero subo varios videos al canal InfuGatito y digo ya, perfecto, bueno, a esperar a llegar a los 1000 suscriptores, esperar para poder sacar membresías y empezar a monetizar de nuevo el canal de InfuGatito. Mientras tanto tengo el minero y después el minero se va a pique y se empieza a perder todo se va a la mierda. Y ahí, como que cada mes más, las cosas se ponen peor. Porque después de que el minero se va a la mierda, mi hermano se va de la casa. Y mi hermano ayudaba, porque empezaba a apoyar con el dinero. Se va de la casa mi hermano. Y como que digo, qué mierda, así como que estoy perdiendo todo lo que tuve. Mi auto se echa a perder y muere la caja de cambio. Entonces, pierdo mi canal. Primero perdí mi trabajo, obviamente, porque me arriesgué a renunciar porque ya no aguantaba los malos tratos, por eso renuncié y me quise arriesgar. Tuve el valor de hacerlo y porque mi jefe había muerto. Pero en el fondo a mí fue como que me obligaron a renunciar, la verdad. Y tuve que... lo acepté y lo intenté y me arriesgué. Perdí el canal, perdí mi auto, perdí mi negocio de minería y me estaba quedando sin nada. De a poco. Así que renací con InfuCat, con InfuGatito y empecé a subir videos. Perdí a mi novia también en esa época, novia con la que llevábamos como 12 años en pareja, mucho tiempo juntos. Perdí a mis amigos porque tampoco hablaba con ellos y había perdido a mi hermano. Entonces fue como que el mundo se me vino encima. Esto lo estoy resumiendo de manera así, pero muy extrema. Lo he contado en varios directos, pero ahora se lo estoy resumiendo. Entonces, yo digo, ¿qué mierda? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Estoy perdiéndolo todo. Todo lo que tenía durante años, todo lo estoy perdiendo de a poco. ¿Quién me está quitando todas estas cosas? ¿Y por qué me quita todas estas cosas? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi error? Empiezo a sufrir mucho, empiezo a estar muy mal, entro en depresión, comienzo a comer más, comienzo a estar mal, empiezo a engordar. Subí como 95 kilos más o menos. Estaba así muy mal, un periodo muy difícil de mi vida. Horrible la verdad, estaba demasiado deprimido, no quería absolutamente nada. Me había rendido, la gente cercana que estaba conmigo y me apoyaba no lo podía conseguir porque estaba viviendo en una negatividad absoluta. Una negatividad en la cual yo no podía salir, estaba totalmente cerrado. Estaba en la oscuridad, consumido totalmente. Ninguna palabra de esperanza me podía ayudar, ni nada. Estaba totalmente cerrado. Cerrado a cualquier tipo de comentario, cerrado a cualquier tipo de ayuda, ni nada. Y eso me pasó obviamente porque lo había perdido todo.
Entonces dije, bueno, lo voy a intentar de nuevo. Voy a buscarme un trabajo y voy a empezar de nuevo y me voy a reiniciar. Puedo volver a empezar una vez más. ¿Cuál es el problema? Bueno, entro a Samsung Chile y quedo, después de una semana de capacitación, quedo en el top 1 en Samsung Chile por mi currículum, por mi experiencia y por todas las cosas que sabía. Entonces me decido dar una nueva oportunidad. Quedo top 1 para poder trabajar en uno de los malls más grandes de Latinoamérica y de los mejores y los que más venden en la mejor tienda. Quedé ahí. Imagínense. Quedé ahí. Bueno, voy para allá, obviamente. Y imagínense, o sea, a ver, como les comentaba, yo en mi época estaba ganando como $4,000 más o menos. O sea, ganaba mucho dinero. Por algo tenía mi propio negocio, mis propias cosas. Iba muy bien. Y bueno. Entonces, obviamente, ¿qué me dice acá? El que estudió es la mejor arma. Pero es que, a ver, les recuerdo que obviamente a mí la gente que estudiaba me pedía trabajo a mí. Gente que ni siquiera podía ejercer en su carrera porque se sentía incompetente y no se sentía suficiente y me iba a pedir trabajo a mi empresa porque no encontraban trabajo o porque no lo conseguían. Entonces, al final, ¿de qué te sirve estudiar si no vas a ejercer? No todos los casos son iguales, obviamente, pero hay mucho campo que está ocupado y a veces cuesta bastante. Y yo no podía estudiar porque no tenía las posibilidades. O trabajaba o me moría de hambre. No todos tenemos a mami y papi que nos ayuda, así que por favor dimensionen eso porque es verdad. Algunos tenemos que trabajar o nos morimos. Y algunos no podemos trabajar ni estudiar porque tenemos tanto dinero que poner en la casa que sí o sí tenemos que trabajar. No tenemos opción. O trabajamos o nos morimos de hambre. Por lo menos para mí era así. Porque no todos tenemos la suerte de que mami y papi hicieron bien las cosas y tienen una casa propia. No. Tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar luz, agua, internet y para comer y para sobrevivir. Así que por favor, no me digan cosas como ventajosas en parte a gente que tiene un privilegio de poder estudiar por becas o por cualquier otra cosa. Porque realmente no va a lugar para nada. Bueno, en punto. O sea, en parte, más allá, obviamente. Yo sé que no tienen como el contexto completo de todas las cosas. Pero ahora es eso, como para que lo sepan. Yo no tenía esa opción y no la necesité en su momento y no la obtuve. Pude estudiar años después, pero fue porque ya estaba en una situación mejor. Pero en esa época no podía, era imposible para mí. O me moría de hambre, o estudiaba. ¿Y de qué es que me iba a morir con un cuaderno en la mano? No tenía sentido para mí. Y bueno, muchas personas pueden vivir la vida de esa forma y estar en una situación que es exactamente igual a la que yo estaba en esa época, obviamente. Entonces, retomando el hilo de la historia central, obviamente, del por qué no podía hacer eso, volvemos al pasado en esa época. Había perdido el canal, había perdido todas las cosas, entonces dije, ¿qué pasa? Bueno, ya me voy a dar otra oportunidad. Estudié durante una semana y entré a Samsung Chile. Quedé en el mejor puesto, me llevaron al mejor lugar y todo. Y bueno, como les digo, efectivamente, cuando llegué al primer lugar, dentro de Samsung Chile, estuve ahí y lo logré. Y fue maravilloso, porque entré al primer lugar. Entré, llegué y me emocioné mucho por eso realmente. Fue increíble. Cuando llegué ahí, pasó algo que yo no esperaba que iba a pasar. ¿Saben qué pasa? Llego, entro a la tienda a trabajar por primera vez, con mucha motivación. Y cuando entro a la tienda, y espero para poder comenzar a trabajar, después de haber tenido una experiencia trabajando en tiendas, como jefe de servicio técnico, haciendo muchas cosas, llego a la tienda, estaba lleno de música, estaba lleno de gente por todos lados, para yo poder vender obviamente las cosas que había aprendido. A mí me gusta Samsung, mi celular actual es Samsung de hecho, tengo un Note 20 Ultra, que lo compré de paquete, me acuerdo me costó como, lo compré cuando salió, como $1,000 me costó el celular, ahora creo que vale como $500, pero bueno. Me gustaba mucho Samsung, obviamente, por algo sabía todas las cosas y respondí y pasé toda la quest completa. Pero cuando entro para poder trabajar y comenzar a atender gente, en ese momento
Sentí algo que nunca había sentido antes. Sentí miedo. Empecé a sentir terror. Y mi mente me decía constantemente: quiero irme, quiero irme, quiero irme, quiero irme, quiero irme, quiero irme, quiero irme. Y me sentía de una forma tan rara, tan extraña. Porque mi mente me lo decía: ándate, lárgate, yo no puedo. Estudié una semana para esto. Necesito el dinero. Tengo que apoyar en la casa. Y necesito trabajar. Y mi mente me decía: tienes que irte ya. Vete, no quieres estar acá. No quieres. Y yo: no puedo, no puedo. Tengo que ir, tengo que estar acá. Tengo que trabajar. Necesito el lugar. Necesito el dinero. Necesito estar aquí. Tengo que hacerlo. Porque llevo años trabajando. Fracasé. Perdí mis cosas. No me puedo ir. Tengo que seguir acá. Y yo escuchaba en mi mente cada vez más. ¿Saben que el tiempo se congeló? Porque yo iba atrás de la persona que me estaba explicando, me estaba enseñando las cosas. Y todo el rato fue un diálogo conmigo mismo, en mi mente, diciendo que me tenía que ir. Y yo le decía que no, que no podía, que no podía, que no podía, que no podía, que no podía irme, que tenía que trabajar, que tenía que seguir, que no podía estar ahí. Pero mi mente me decía: ¿pero quieres irte? ¿No quieres estar acá? Sí, pero tengo que trabajar, necesito el dinero, no puedo irme, simplemente, no existe eso. Tengo que trabajar, necesito seguir acá. No puedo irme, tengo que estar, tengo que estar, tengo que ir, tengo que ir. Estudié una semana para esto, quedé y todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? Y voy a decir que me voy. ¿Qué hago? Y en mi mente me decía: tienes que hacer lo que tú quieres. Tienes que irte. ¿Y saben qué hago? Me acerco a la persona y le digo: me voy a ir. Y me dice: ¿qué? ¿Por qué? ¿Si llegaste recién? Y yo le digo: no puedo seguir. No puedo estar acá. No lo soporto. No me gusta este lugar. Lo detesto. Me quiero ir. Lo siento. Voy a renunciar. Me quiero ir. Y la persona queda muy sorprendida, así mirándome como que raro, así como que qué loco el tipo. Bueno, entonces hablo con el jefe y me dice: bueno, ya será. Me da la mano y me fui. Y voy a dejar las cosas. Y el otro tipo como que me decía como bastante decepcionado, así como que molesto porque en el fondo les hice perder el tiempo. Y me fui. Y yo me acuerdo que después llego al lugar, obviamente, a una pileta, y me siento y comienzo a pensar en esa época. Empiezo a pensar y digo: debería haberme quedado quizás, pero no sé, algo en mí me dijo que me fuera, que no me quedara ahí, que no me quedara, que no me quedara, que me tenía que ir, que me tenía que ir. Y le hice caso por primera vez a mi subconsciente. Esta fue la primera vez en mi vida que me había hecho caso a algo que yo me había dicho que quería hacer, pero no tenía el valor suficiente para poder hacerlo. Porque por más que quise renunciar en mi trabajo durante muchos años, nunca lo hice. Por más que quise arriesgarme a hacer otras cosas, nunca lo hice. No fui capaz. No podía hacerlo simplemente. No me atreví a hacerlo. No tenía el valor suficiente. No podía, era un cobarde realmente, porque lo había asumido y había aceptado que no podía hacer nada más que eso, que tenía que trabajar y ya era todo. Ese era mi límite: trabajar en una empresa, conseguir una casa, conseguir un auto, dinero, familia y ya está, es todo, porque para eso te preparan. O después ponerme a estudiar, terminar mi carrera y ponerme a trabajar de eso y ya está, se acabó la vida, eso es todo, final de la vida. Eso es. ¿Viajar por cuánto? Tienes 3 semanas de vacaciones al año por empresa. Y ya. Esa es tu vida. Es así. No es nada más que eso. Es eso. 3 semanas y el resto del año trabajas. Es todo. Aunque estudies, aunque hagas lo que hagas, vas a terminar igual si no eres independiente. Y cuando eres independiente, trabajas mucho más, de hecho. Irónicamente, a menos que tu pyme sea muy buena y puedas sentirte libre. De lo contrario, es lo único que te espera. No te espera absolutamente nada más. Entonces, como que yo pensaba, y bueno, después llego a mi casa y me preguntan qué pasó. Y digo: bueno, nada, me fui, renuncié, no pude estar ahí y no quiero estar ahí, ya es todo. Voy a intentar otra cosa y ver qué pasa. No puedo volver a hacer trabajo, me ahogué con la gente, ya no estoy acostumbrado a trabajar con tanta gente. Me encerré mucho trabajando en servicio técnico durante años y estaba tranquilo.
Entonces ya no sé lo que es estar con tanta gente y montones de cosas así, y ni mucho menos haber trabajado durante 5 años con mis amigos. Entonces igual fue como que... No, ya no podía volver atrás. No se puede, no podía. Entonces, obviamente acá, llego a mi casa, pienso las cosas, las hablo y digo, bueno, no tengo trabajo y no puedo buscar un trabajo. Entonces ya no puedo trabajar igual que antes, porque... El único trabajo que conozco fue el que hice durante 5 años como un jefe y después, durante unos meses, como jefe de servicio técnico en una oficina cerrado, tranquilo, solo, libremente. Entonces decía, bueno, ¿qué hago? Y el canal Infogatito estaba recién creciendo y la minería se iba cada vez más a la mierda. Entonces, acá como que ya comienza como la cúspide como del decaimiento, así como del terror, como del horror. Como les decía, perdí mi auto. Perdí obviamente el negocio, ya no servía para trabajar en Samsung, perdí el canal obviamente, entonces al final seguí comenzando con Infogatito y trato de mantenerme optimista, de verdad, trato de mantenerme optimista de alguna u otra forma, digo bueno, de alguna u otra forma voy a conseguir algo, voy a avanzar o lo voy a lograr, algo voy a hacer, a pesar de que todo esté en mi contra, voy a dar vuelta a las cosas y lo voy a lograr de alguna u otra forma y ya está. Y la minería regresa a cero. Se pierde todo. Las cosas se empeoraban. Y me cierran el canal Infogatito de nuevo. Cuando llego a los 1000 suscriptores. Había recuperado la monetización y me cierran el canal otra vez. Y después hay un problema con la electricidad, un montón de cosas más. Y mucho más dinero había que gastar. Entonces era como que ya me quedaba muy poco dinero. Y después, como no pude pagar, me sentía ahogado porque no podía pagar el dinero, obviamente, del negocio en el que me había metido. Entonces me empezaban a llegar cartas de demandas, cartas de cobranza, de embargue y todas las cosas. Y yo sentía como todo se venía encima y como que todo lo que había hecho y todo lo que había ganado se acababa de a poco. Y es como que terminaba pensando, nadie me preparó para comprender esto. Para darme cuenta de que mis amigos me dejaron, de que mi pareja me dejó, de que perdí mis negocios, de que perdí todas mis cosas y de que cada mes que pasa pierdo algo nuevo. Entonces constantemente pensaba en eso. Cada mes me había mentalizado en decir, ahora este mes, ¿qué voy a perder? Así estaba, así lo pensaba constantemente, ¿qué voy a perder este mes ahora? Todos los meses lo pensaba igual, porque ya estaba concentrado en eso. En esa oscuridad y ya me había abrumado y ya me había acostumbrado y ya lo había aceptado. No podía trabajar, no quería volver a trabajar y no podía hacer absolutamente nada. Me sentía muy mal, me sentía muy deprimido, me sentía muy triste. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y en ese momento me acuerdo que dije ya, voy a tratar de mantenerme de una manera un poco cuerda y sentirme bien. Me banearon de nuevo, pero ya está. Pasaron montones de cosas más, pero ya está. Pisé fondo, pero ya. De alguna u otra forma voy a intentar salir adelante. Voy a intentar recuperarme. Pero con una sonrisa falsa, lo decía la verdad, o sea, lo pensaba así como muy mal. No tenía apoyo de absolutamente nadie, si le soy sincero, de verdad. Y quienes me apoyaban, no quería que lo hicieran tampoco, porque los contaminaba con mi oscuridad en ese momento, porque me sentía muy mal, estaba muy deprimido. Entonces, dije, bueno, ya, se acabó. Es todo. Me creo un canal nuevo y le coloco... Info, solamente, porque no sabía qué colocarle. Y lo dejo ahí, como que tratando de esperar nada más, a ver qué va a pasar. Trato de pensar en eso, en qué va a pasar y qué se va a hacer. Entonces igual como que digo ya, ok. Perdón, me estoy confundiendo un poco. Confundí un poco la historia. Acá viene algo muy importante. Estamos hablando del año 2022.
todo esto ocurre en el año 2022. Todavía no creo el canal. Acá pasa que me comienzo a sentir mal, obviamente, y muy triste, muy deprimido por todas las cosas que ya habían pasado y porque cada mes seguían empeorando más. Tenía el canal infugatito. Estaba avanzando. Y trato de mantenerme como optimista de alguna u otra forma. Después empiezo a pisar fondo y como que caigo en la oscuridad. Por primera vez caí en la oscuridad. Me acuerdo que escribí historias así muy oscuras. Las tengo guardadas, obviamente, porque las escribí en varios blog de notas ahí. Historias demasiado oscuras de ese momento, de cómo vivía las cosas. Y yo las he leído. Y la negatividad que yo tenía en ese momento es absoluta, es impresionante. O sea, el desprecio con el mundo, el rencor y la rabia que tenía era impresionante por todas las cosas. Porque yo me sentía mal porque había fracasado. Pero el mundo se esfuerza en demostrarte que fracasaste. O sea, si te equivocas, el mundo te demuestra que estás mal y que tienes que salirte del sistema a como dé lugar. Ellos quieren quitarte y te hacen la vida imposible. Si tienes una deuda, te van a llamar hasta el cansancio para acosarte, para molestarte y cualquier cosa. No hay comprensión. Si una persona está mal, también tiene que trabajar igual. Sea como sea que estés, tienes que trabajar igual porque tienes que rendir y tienes que hacer las cosas. No hay espacio para tratar de ayudar a mejorar a alguien, para comprender a alguien y en parte que exista compasión y saber que alguien lo perdió todo y está mal. Y ser comprensivo con esa persona y apoyarlo y ayudarlo. Nadie te entiende. Nadie, absolutamente nadie te entiende. La gente simplemente quiere usarte y quiere comprender que tú tienes que servir. Tú estás acá para trabajar o para estudiar, para lograr algo, pero estás acá para hacer algo. Y está. Es todo lo que tienes que hacer. Y yo empecé a pensar, ¿quiero eso realmente? ¿Quiero eso? ¿De verdad quiero eso con mi vida? Y yo recordaba que había hecho varios directos llorando en esa época, que sentía mucha pena y estaba muy triste porque no podía dedicarme a esto. Y en mi mente tenía algunos pensamientos, de hecho. Dije, bueno, tengo el canal de Infugatito, estoy a punto de llegar a los 1000 suscriptores. Y voy a poder lograr algo y voy a comenzar con esto y se va a lograr. De hecho, el canal Infugatito se crea después del baneo de Infucat. Pero veamos la fecha, acá está, Infugatito. Quiero saber las fechas porque... Ya. El canal Infugatito se crea el 13 de febrero del año 2023. El mes pasado estuvo de cumpleaños el canal de Infugatito. Estuvo de cumpleaños. El mes pasado. Este mes está Infusrollinger. Va con un mes de desbalance. Bueno, entonces. Pasa que creo, obviamente... Perdón. Aquí todavía estaba en Infucat. Sino como que ya estaba como tratando de hacer algo como tal. Y ya. Traté de como de motivarme y sentirme mejor y todo el tema. Me cierran Infucat, se pierde todo absolutamente, y digo ya, ok, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Se pierden todas las cosas que les comentaba anteriormente, y después comienza como la cúspide del horror. Perdí todo, se fue toda la mierda, todo se fue a la mierda, literalmente a la mierda, o sea, todo estuvo muy mal, no había nada más que hacer, fue horrible, y dije ya, así como gané todo, ahora estoy perdiendo todo. Y más, de hecho, siento que estoy pagando un alto precio por todas las cosas. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Y me acuerdo que escribía montones de cosas oscuras, obviamente. Y llega un momento en el que por primera vez me rindo. Me rendí. Pensé en acabar con mi vida. Porque no soportaba el acoso de los bancos. No soportaba que vinieran siempre a mi casa a acosar los bancos, a buscar cosas y todo el tema. Era horrible. No soportaba el hecho de que no tenía apoyo ni comprensión de nadie. No soportaba el hecho de que nadie quería ayudarme, que absolutamente ninguna persona intentó acercarse a mí y apoyarme realmente de la manera en la que lo necesitaba. Sí, hubieron personas que lo intentaron, pero lamentablemente no era la forma. Y yo los alejaba. Entonces al final no iba a funcionar. De hecho, mi amiga está por ahí ahora en los comentarios porque ella intentó ayudarme, hizo todo lo que pudo, pero al final
No lo logró. No me pudo sacar del abismo. Porque a veces uno entra en la oscuridad o entra en un bucle que tiene que salir solo. No te pueden sacar. Y eso es lamentable. Nada ni nadie te puede sacar. Algo va a ocurrir dentro de ti que va a hacer que puedas salir. Usted, exactamente usted. Entras en un abismo en el cual nadie te puede sacar de eso. Nadie. Y terminas contaminando a los demás. Entonces yo ya estaba en eso. Montones de deudas. Montones de problemas. Estaba cansado. Estaba agotado. Ya no quería nada más. Perdí el canal Infocat. Estaba todo terrible. Estaba todo mal. Ya no quería nada. Había perdido mi única fuente de ingreso aparte. Entonces ahí lo contemplo y digo, ¿y si me quito la vida será mejor? ¿Podré conseguir más dinero de alguna u otra forma si hago eso? ¿Provoco cualquier cosa? Ya como que estaba como colapsado, como que no me interesaba absolutamente nada. Entonces como que decidí que en diciembre de ese año iba a acabar con mi vida. Así como que dije ya, bueno, ya no soporto esta tristeza todos los días, no soporto esta desmotivación, estas ganas de no querer hacer absolutamente nada. Me rindo. Lo voy a aceptar, lo voy a dejar hasta acá y ya no voy a hacer absolutamente nada más. Se acabó. Me rindo. Ya no soporto la presión de los bancos, ya no soporto el error, ya no soporto haberlo tenido todo y haberlo perdido todo. Así que me rindo. Y no tenía pena. No tenía tristeza. No había llorado. Nada. Ni nada. 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 Absolutamente nada. Solamente había aceptado que me había rendido. Nada más. Y ya. Y dije, bueno, ya está. Es todo. Pero después, solamente por casualidad, termino conociendo Blue Lock. Es un anime, Blue Lock. Por casualidad, simplemente. Y yo digo, cuando ya estaba como decidido, ya así como que ya no faltaba mucho como para que hiciera eso. Digo, jamás he visto cosas de fútbol. Odio el fútbol. Detesto el fútbol. Y me puse a ver Blue Lock, me recuerdo. Y saben que los mensajes que yo veía de Blue Lock en el primer capítulo, sobre todo, sentía como que eran para mí. Como que sentía que me estaban hablando a mí. O sea, como que, no sé, fue algo tan mágico, algo tan increíble, como que eran las palabras que quería escuchar de alguien. Y las vi ahí. Y eso me dio como una esperanza, me dio como un motivo, los mensajes, las cosas que leía, como para intentar continuar con algo. Entonces empecé a pensar y dije, ¿me estoy rindiendo porque quiero o me estoy rindiendo porque quieren que me rinda o porque me están haciendo rendirme o porque me están convenciendo de eso? Y Blue Lock me hizo darme cuenta de eso. Me hizo sentir que estaba perdiendo mi ego y mi forma de sentirme genial o increíble yo. Y empecé a recordar un poco hacia atrás. Volví al pasado. Y empecé a recordar. Si yo me sentía tan feliz y me sentía tan motivado y hice tantas cosas, ¿por qué ya no podría volver a hacer esas cosas maravillosas de nuevo? ¿Por qué no podría volver a ser mejor si ya sufrí tanto? ¿Por qué tengo que seguir sufriendo si puedo ser mejor que antes? ¿Ok? Perdí mi negocio de minería, perdí todo, absolutamente. Pero no es el fin. ¿Por qué tengo que aceptarlo? ¿Por qué tengo que dejar que ellos decidan cuándo mi vida acaba? ¿Y acá? Es cuando comienza el quiebre de todo. Porque acá, después de haber pisado hacia fondo y haber visto eso, yo recapacito. Y ahí es cuando comienza el cambio. En ese momento. Porque ahí fue como que pensé en mi mente. Un momento. Yo no me estoy rindiendo porque quiera. Me están haciendo rendirme. Bajo toda esta presión. Bajo todo este sufrimiento. Haciéndome creer que sus reglas son las que son reales. Y son las que existen. No me ha pasado nada mal hasta ahora. Y he sobrevivido. Y si he sobrevivido, es porque de alguna u otra forma lo he hecho bien. Soy genial, soy increíble por el solo hecho de aguantar y sobrevivir hasta este momento y tener para comer y pagar mis cosas. Ya soy increíble, no soy un fracasado. Simplemente no sé cómo usar las cosas todavía, pero lo voy a descubrir y voy a lograrlo.
Entonces, ahí comienzo a darme cuenta que al final, yo puedo lograr cualquier cosa y puedo hacer cualquier cosa. Y digo, no me interesa, voy a cambiar mi número de teléfono, el acoso del banco se va a acabar, cualquier cosa, yo no vivo en ese lugar, simplemente ya está, se acabó. Ya no hay nada a mi nombre, voy a quitar todo a mi nombre. Mi negocio de minería quebró, no me importa, voy a vender todas las cosas, no les pienso pagar nada, porque en cierta cantidad de años se puede recuperar, pero me voy a recuperar con ese dinero y voy a salir adelante. Entonces digo, bien, me voy a recuperar. Empecé a vender todas las tarjetas gráficas que tenía, con esperanza, de a poco, y empecé a recuperar dinero. Empecé a ganar dinero, gracias a vender todo. Eran 25, y empecé a venderlas todas. Empecé a vender cosas que no necesitaba, empecé a recuperarme, empecé a ganar dinero y empecé a motivarme. Empecé a hacer ejercicio, empecé a correr, empecé a esforzarme y seguí con el canal de Infugatito. ¿Y saben qué pasa? Acá hay un quiebre. Pasa que me banean el canal Infugatito. Y eso, que me había dado fuerza, me lo quitan. Y ya me había motivado de nuevo y me quitan Infugatito. ¿Y saben qué pasa cuando siento eso por primera vez? Cuando me quitan Infugatito. Yo digo, YouTube está mal, yo no estoy mal, ellos están cometiendo un error. Y yo recuerdo que me sentí mal porque dije, la tercera es la vencida. Y nunca se me va a olvidar que yo en ese momento, cuando vi eso, que me habían baneado por tercera vez y empecé de nuevo con un canal, yo me acuerdo que me empecé a reír, me reí. Dije, yo no voy a dejar que acaben con mi sueño, que acaben con lo que yo quiero hacer. Yo me voy a convertir en creador de contenido y voy a vivir de YouTube. Y lo voy a lograr y lo voy a hacer. Porque ahora ya no tengo nada que perder, porque lo perdí todo. Y si ustedes me quitan mi canal, no me importa, porque yo ya no tengo absolutamente nada que perder. Ya lo perdí todo y le aposté todo a esto. Y voy a ganar, lo voy a lograr. Me va a costar, pero lo voy a lograr. Y estoy convencido de que esta vez lo voy a lograr, porque ya viví todo. Y no me gustó, no me gustó trabajar, no me gustó estudiar, no me gustó ser jefe de una empresa, no me gustó tener mi propio negocio independiente, no me gustó y no fui feliz. Pero lo único que me hacía feliz en esa época era crear las cosas. Era crear videos y era hacer lo que yo quería hacer. Y eso fue lo que me hizo feliz desde el año 2012. Y nunca confié en eso, porque preferí vivir la vida como me dijeron que la viviera. Y ahora empecé a vivirla como yo quise. Y YouTube me lo quiso quitar. Y me lo quitó. Pero no la acepté. Y me reí. Y dije, me da igual. Quítenmelo. No importa. Pero ustedes no van a decidir cuando mi sueño acaba. Y cuando termina. Y yo recuerdo que en ese momento lloré. Lloré de rabia. Lloré de tristeza. Lloré de pena. Porque me dolió. Y me rendí. Me rendí en ese momento. De la pena, de la rabia. Pero no fue suficiente. No lloré lo suficiente. No estuve tan mal lo suficiente. Porque en ese momento no había comprendido lo importante que era para mí. Entonces, creo el canal Infu. Y me daba tanto miedo volver a perderlo que le puse Infu Schrödinger. Porque así no me iba a preocupar más por si estaba muerto o estaba vivo. La primera semana miraba el canal todos los días para ver si me habían baneado. Tenía miedo, estaba aterrado, no podía dormir. Era horrible, pensaba todos los días que me iban a banear. ¿Y saben qué pasó? Me banearon el canal Infu. Este que ustedes están viendo acá fue baneado una vez. Lo banearon. YouTube me lo quitó. Y ahí fue cuando colapsé. Ahí fue cuando tuve rabia, cuando tuve enojo, cuando tuve ira. Y dije, esto es tan injusto, el mundo es tan injusto. Y sentía tristeza porque no hice nada. No incumplí las normas. Seguí todo bien. Pero quizás no fue lo suficiente. A lo mejor me faltó esforzarme más y comprender mejor las cosas. ¿Ok? Lo acepto, me equivoqué. Sufrí y me rendí. Y ahí me rendí de verdad. Entendí que el Infu de esa época no funcionaba. Que a pesar de que ya había cambiado y había avanzado, necesitaba mejorar más. Necesitaba hacer más. Necesitaba reescribirme. Y necesitaba volver a avanzar. Y comenzar con un nuevo contenido. Y crear nuevas cosas. Porque solamente de esa forma iba a lograr ser alguien totalmente diferente. Iba a ser alguien nuevo. Iba a ser mucho mejor en comparación a como lo había hecho. Entendí que en ese momento yo iba a evolucionar y lo había aceptado y que ya no le tenía miedo a cambiar y que ya no le tenía miedo a arriesgarme, miedo a nada. Entonces apelé a mi canal porque no había hecho nada y me lo quitaron y me dijeron que estaba mal y yo dije esto es imposible y me quejé en Twitter y hablé que lo revisaran porque por favor esto estaba mal y lo recuperé y me lo devolvieron.
Y yo dije, esto es maravilloso y es un nuevo comienzo. Y ahora recién comienza el canal Info Schrödinger oficialmente. Y todos mis videos van a ser diferentes. Y hay un antes y un después desde el Iceberg de Second Life. Porque cuando yo creé el Iceberg de Second Life, yo cambié. Yo dije, voy a hacer un contenido digno y mucho mejor. Porque ya no soy exactamente igual que antes. Soy mejor. Y ya no le tengo miedo a adaptarme. Ya no le tengo miedo a cambiar. Porque ya perdí todas las cosas y ya no tengo absolutamente nada que perder. Y si quiero perder algo, lo voy a recuperar. Y si quiero obtener algo, lo voy a obtener. Este año quiero llegar a los 100.000 suscriptores. Todavía me queda tiempo y lo voy a lograr. Sé que lo voy a hacer. Va a ser difícil y me va a costar. Pero de verdad, lo voy a lograr y me estoy esforzando. No tanto todavía, porque me he dado el tiempo de hacer las cosas de manera calmada, pero trato de hacer todo lo que pueda para poder llegar a eso. Y esto es maravilloso, la verdad. Eso sería la trayectoria y la historia del lore del canal, así como resumida en 2 horas. Llegar hasta este punto tomó todo eso, todo ese tiempo. No sé si algunos lo habrán escuchado entero, se habrán dado el tiempo. De igual forma, es una historia que tiene montones de cosas entre medio, obviamente. Resumí bastantes cosas, pero todo eso tuve que pasar para poder atreverme y arriesgarme a continuar con esto. Y quedan 12 minutos para que esto cumpla un año. Y me siento orgulloso. Porque tuve que sufrir mucho y tuvieron que pasar muchas cosas para poder arriesgarme. Al final, esas desgracias permitieron que yo fuera como soy ahora. Y que pudiera estar hablando con ustedes hoy en día. Si no hubiera vivido todo eso y si no hubiera sufrido todo eso, jamás estaría acá en este momento sintiéndome libre todos los días, sintiéndome tranquilo todos los días y experimentando una de las mejores sensaciones que he experimentado en toda mi vida. Y estoy orgulloso de mí mismo porque fue un largo camino llegar hasta acá. Pero quiero decir esa frase cuando alcance los 100.000 suscriptores. Y sé que los voy a alcanzar. A pesar de la negatividad de muchas personas, a pesar de mi propia negatividad en algunas ocasiones, y a pesar de muchas cosas más que van a ir pasando a lo largo de los meses. Estos casi 4 meses han sido complicados, pero bueno, no importa. Hubieron meses más complicados y se solucionaron igual. El mes que sigue es el 4º mes. El número 4 es mi número favorito. Y estoy seguro que va a ir súper bien. Estoy totalmente seguro y me quiero convencer de eso en un 100%. Que las cosas van a empezar diferentes. Y me voy a esforzar por hacerlo así. Y dejar de lado todas las cosas que realmente me están provocando retrasos. Y no se están haciendo tan bien. Hay que lograr las cosas y mejorar. Mi estilo de vida nuevo ahora es vivir como quiera. Ya no pienso en algo que en el fondo no me haga feliz. Y ya no vivo una vida en la cual no quiero vivir. Y eso es porque tuve que sufrir mucho para poder llegar a esta instancia, como les decía. Así que ahora que lo saben y tienen mucho más contexto, quizás no todos, se van a hacer la idea de que estar acá en este momento no fue fácil. Costó mucho. Tomó años, realmente. Y sin darme cuenta, durante todos esos años, fueron preparación para poder estar acá. Y si hoy en día te puedo dar un consejo y te puedo ayudar, es increíble. Y me gusta mucho hacerlo. Y espero seguir haciéndolo por muchos años más. Estoy totalmente agradecido con todo. Y con todos. Y por la comunidad que hemos logrado. De verdad. Estoy muy feliz. Gracias por apoyarme tanto siempre. Y gracias por seguir conmigo. Y gracias por llegar a mi vida. Porque este logro en el fondo no es solamente mío. Sino se permite gracias a todos. Estoy muy orgulloso. Y quiero lograr más. Y quiero que estén mucho más orgullosos de mí. Y es por eso que me voy a esforzar. Muchas gracias. Gente bonita. Se les quiere mucho. Miren, dejaron una torta acá. Y por otro lado está la pizza. Pizza. Tengo un mensaje ahí, pero déjenme ver por si acaso, porque a veces colocan imágenes o cosas medias raras.
Ah, ya. Gente hablando nada más. Ok, qué raro el perfil de esa persona. Sadomasoquismo roleplay. What? Pero de animal. Miren esto de acá. Miren este perfil. Que tiene fantasías con que le laven el cerebro, con la humillación. Y acá miren. BDSM animal roleplay. Y si lo abrimos, vemos una imagen de una chica que tiene un caballo al lado, pero un caballo de Second Life. Es gente que recrea su roleplay oscuro, obviamente, con el avatar. Rarísimo. Rarísimo. Pero bueno, esto ya lo sabemos, obviamente. Porque todas las cosas que hemos visto dentro de Second Life. Oigan, ¿y la pizza? Nadie compró pizza. A ver. ¿No podemos pedir pizza familiar? Chiao no tiene familia. ¿Qué opinan ustedes? Quiero escucharlos. Quiero escucharlos. Escucho un gato. ¿No podemos pedir pizza familiar? Chiao no tiene familia. Chiao no es parte de la familia. Ah, es tu gato. Por eso. Ay, este no era. ¿Pagué 30 linden por esa basura? Miren. ¿Cómo voy a pagar 30 linden por un pedazo de pizza? Así. Qué chafa. Me siento estafado. Me siento estafado. Me siento estafado. ¿30 linden por ese trozo de pizza? Esa cosa chafa. Hoy se ve rica. Bueno, no tanto. Yo creo que es porque tengo hambre. Probablemente, quizá, por eso. Yo creo que es por eso. ¿Puedo tenerla ahí? En la mano. Ahí estoy, estoy comiendo pizza. Pero, Cry, ¿cómo tan hambrienta? Mira. Estaba muerta de hambre, Cray. Cray está muy hambrienta. Demasiado bien que hambrienta. Como si no la alimentara nunca. Hambrienta, miren. Está muerta de hambre. Qué mal. Infugatita. Cray gatito. Cray gat... ¿Cómo sería el nombre femenino de un canal así? Cray gatito, ¿o no? O cray gatita. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo lo harían? Cray gatito, cray gatita. Cray gatita. Gata info no, gata info no. Tiene que ser cray. Tiene que ser cray. Cray gatito. Cray gatita. Voy a crear un canal así antes que me lo roben. Cray gatitax. Ese me gusta un poco más. Tiene como estilo. Tiene mucho más estilo. Tiene que cambiarse el nombre. Cray felina. Suena bien. Suena como madre luchona. Así. Suena algo así. Como luchona. De Kitty Cray. Kitty Cray. Kitty Cray. Cray cat. Suena como Infocat. Info Cry Stranger. Cry gatito.
Cry gatito. Cry gatita. Cry kitty. Tenemos la torta acá. Ah, miren, también hay, miren, miren, qué comida. Uy, qué me va a dar hambre esto si hoy día yo no almorcé. A la pizza. Miren, 30 putos lindens. Esta pizza de... Está mejor esta, miren, esta se ve buena. Pizza vegetariana. Uy, qué hambre esto. Morra, ¿no quieres mandarme una pizza? Todavía alcanza a llegar a mi casa. Si la morra me manda una pizza, me quedo una hora más en directo. ¿Qué les parece? Comiendo pizza en directo. Yo opino que sí. No, la morra ya se fue a dormir. Morra, ignora mi mensaje si estás por ahí, por favor, no. No la mandes, sé que eres capaz de mandarla. Y muchas cosas más. No lo hagas. No, 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 no. Si es broma, si yo no como en la noche. A mí me hace mal comer en la noche, no puedo comer en la noche. Sé que eres capaz, pero no. La gatita es Rollinger. Miren, miren los fideos, se ven ricos, se ven muy buenos. No, 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 no. Yo lo como en la noche, morra, me muero. Si termino esto, me tengo que ir a dormir. Tengo el Uber, sí, sé que lo tienes. Por eso te digo, no lo hagas. No. Sé que eres capaz. Te mando 200 donas a tu casa. Pero en horarios diferentes. Yo también tengo tu dirección. Así que, te mando 200 donas. Llegan 20 minutos. Cómprame la figura de ahí, quiero la figura de ahí. Regálame la figura de ahí. Sí, dame tu dirección. Va a decir la gente, quiero la figura de ahí. Vegetariana, ¿verdad? Sí, ya casi no consumo carne, casi nada, la verdad. Pero no soy vegetariano, porque todavía sigo encontrando rica la carne. Como consumo en muy poca cantidad, por no decir casi nada, pero mierda, miren. Se ve muy rico eso. Los fideos también se ven buenísimos. Les va a dar hambre, gente. Vayan a comer. Coman, mira esta ensalada. De carne, entonces. Qué ganas de comer carne. Tengo hambre. No puedo. Es que ya no puedo comer. Mira cómo saltó. Todo bugueada. Todo bugueada. ¿Qué es esta persona? Neko Waifu. Yo no conocemos a esta persona. Persona gestante. ¿Quién más está acá? Oiga, Shea, ¿por qué no habla usted? Está muy callada. Acabo de volver. Acabo de volver. Recién ah. ¿Y este? ¿En qué anda este? ¿En burro? Un gato. ¿Un asiento de gato? ¿Qué? Un gato. Cuidado, hijo. ¿Cuántos gatos habrá utilizado usted? Sí. Está raro. ¿Qué vende el vecino? ¿Viste que vende el vecino, no? ¡Ah, está Cobel! ¡Oh, está Cobel! ¡Papa Suprema! ¿Han comido papas supremas alguna vez? Papas supremas son buenísimas. Si quiere le consigo uno. Un asiento gato. Sí. Mira. La Bonnie trabajando. Hola, Bonnie. ¿Cómo estás, Bonnie? Adiós, Bonnie. Imagínense, algún día voy a comprar. Sí, simplemente voy a comprar un día. Estoy acá justo al lado y me encuentro a la Bonnie. Y me dice... Dice, Infugatito, hola, ¿cómo estás? Sí, dame tres papas, cinco doritos, agrégale una empanada. ¡Eres Infugatito! Sin hielo la bebida, por favor. Eso. ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Bien! Gente, lo hemos logrado. Lo logramos. Vamos, ¿Dónde están? ¿Dónde está mi gente? Mi gente está sentada acá. ¡Lo logramos! Feliz aniversario del canal. ¿Dónde está el Xiao? Pero Guardiola está ahí, Xiao. Lo logramos. Hemos cumplido un año sobreviviendo con el canal. Hoy se ha cumplido un año. Feliz cumple del canal. Celebrando el primer año. Qué increíble, la verdad. Sobrevivimos al baneo. Felicidades. Oiga, usted está acá, ¿o no? Lo logramos. Lo hemos logrado. Hemos sobrevivido. Sobrevivide. Ahora sí. Si no había nadie. Lesiao. Te voy a alejar, sucio, que están mostrando las tetas. ¿Qué pasó?
Feliz aniversario, lo logramos. Lo logramos. Ahí está. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades. Tremende demande. Señor Luis. Lo logré. Lo logré. Oiga, ¿puede ir a venderme unas papas supremas? Ah, la morra vende tacos. Morra, vendame unos tacos. Pero no tiene micrófono, no se le ve. Ah, sí, sí, lo tiene. ¿O no? No lo tiene. Morra, vaya a venderme tacos, por favor. Necesito unos tacos. No me escuchan, sé cuál es, pero me escuchan en el directo. Vaya a venderme tacos. Acá, miren. Un año de crímenes de guerra. Totalmente, lo logramos. La morra tiene su propio negocio de tacos. Este se parece a Ledo. Y este se parece a las niñas que acosa a Ledo. Cuidado, cuidado. Peligroso ese comentario. Alguien está hablando con el lenguaje de los factos. ¿Me va a comprar tacos o me va a hacer los tacos? Dígame. Mira la morra. Felicidades, Infojuegos. Felicidades. Profesor de inglés. Acá, a ambos, dice. Uy, está celebrando el cumpleaños de una manera bastante... vino golosa. Esta noche. Bueno, gente. ¿Y esa quién es? ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? Si usted sabe quién es, ¿cómo la va a negar? Es la morra. Es la morra. Es como Messi, pero no. 200 lindes me pagó para comprarme un taco. Quiero unas papas supremas. ¿No venden papas supremas? No tiene. ¿Dónde está Chao? ¿Por qué Chao no está atendiendo acá? Chao debería estar acá, puesto atendiendo. Si tiene un gorrito hasta de McDonald's ahí puesto. Chao, venga a atender. No tiene papá suprema. Me despidieron. Ah, tiene sentido. Mira. Qué bueno. Oiga, morra, si viene a Chile algún día, supongo que me va a conocer. ¿O no? Supongo que me va a invitar a unos tacos. Pero no de carne, por favor. No de carne mía propia, porque yo sé que usted quiere acabar con mi vida. Quiere hacerme tacos. Si aparezco en la noticia, por favor, morra, ocupa mi mejor foto. La que tengo en Instagram. La única que todos conocen hace 200 años. Esa, tal cual. Simplemente esa. Nada más, ocúpalas. Aunque me hagas tacos, no me importa, morra. Hazme tacos, no importa. Pero ya. Ocupa esa foto. Vamos a comer tacos y completos, sí, sí. Canon. La morra me tiene que matar, es su misión. Si ella todos los días que se levanta dice, otro día más sin matar al Info. Ya casi. Miren esa mirada. Ustedes ven esa mirada y piensan que inocente, pero no. Miren cómo mira hacia el lado, ni siquiera me mira a los ojos. ¿Ven? Mira hacia otro lado, ¿ven? ¿Se dan cuenta? La morra lo trama. ¡Mira el KFC! ¿Alguien quiere pollito? Oiga, aquí hay de todo para comer, ¿no? Esto parece un mall, ¿eh? Tremenda Saiju. No sé, las locas tienen un fanatismo conmigo y yo no entiendo por qué, la verdad. No lo entiendo. ¿Alguien podría explicármelo? Me voy a sentar acá. ¿Dónde está? Me voy a sentar acá. Explíquenmelo. Gente, chicas de la audiencia, explíquenme por qué están locas. Eso. Cuéntenme. Por favor, necesito saberlo. Hablemos, conversemos. Díganme, ¿por qué están locas? ¿Qué pasó? Mientras que yo miro acá en internet, si el Facebook... si es que me abre el Facebook. ¿Qué foto? Está en el Instagram. Tienes que seguirme en mi Instagram. Ahí está la foto. Qué suerte que soy chique. Chique lo que.
Yo como ahí chiquita, pero no sé. Ven, si es verdad. ¿Verdad? Podríamos colocar en el... ¿Cómo se llama esta mierda? En el modo de confesiones. Que es lo más loco que han hecho. Pero sin nombres. Estaría bueno. Le iba a decir para mañana, pero hoy día no va a ser directo. Podríamos ver eso así como... ¿Qué es lo más extraño que han hecho? Así, raro, así. Como mujer, como loca. Te pasó la foto prohibida. ¿Cuál de todas? La gente... Me va a poner a dibujar ahora. Vamos a anotarlo acá, archivarlo. Lo más loco que hice fue nacer. Interesante. Tremende demende. Lo vamos a anotar acá. Va a quedar anotado. Pero lo vamos a pensar bien. Te vamos a dar... No, no te vamos a dar el papel de loca por talento. Sino porque llevas años haciéndolo. Y consideramos que... Estás más que apta para el papel. El papel no es tuyo. Tú eres el papel. Impresionante eso, lo logró. ¿Qué dice? Info, si yo fuera mujer, tendría tremendo crush contigo. Sale bien guapo en la foto de Instagram. Ay, muchas gracias. Es genial cuando una persona te dice eso. Más todavía un hombre así como que no hetero. O sea, hetero. ¡Ey! Dice, Info, no sé si has respondido a esta pregunta, pero ¿tienes alguna playlist con la música de fondo que usas en tus videos? La verdad no, simplemente lo fui colocando random, pero son todas del canal de Miyuji, por si no lo sabían. Ese es el canal de Miyuji. De ahí saco las canciones, se llama Mi... Debería aparecer en los videos, qué raro, debería colocarlo, pero ahí está. Ese es el canal, Miyuji. Info, yo si fuera hombre tendría un crush contigo. ¡Ah, qué buena excusa tiene usted, eh! Deberíamos empezar a usar eso, totalmente. Así como que, mira, si yo fuera un marciano, tendría un crush contigo. Lástima que no lo soy. Es como una declaración involuntaria. Así como que yo veo eso, así como literal. Como que lo veo así. Hay que anotarlo, es como un mensaje como de declaración. ¿O no? Es un mensaje de declaración. Interesante. Interesante. Estoy oliendo mi helado. No me lo estoy comiendo. Para que no piensen que... Que pasan otras cosas. Pero no. Mira una monga. Bueno, yo simplemente digo nada más que... Las perras llegan solas. ¿Ven? ¡Zule! ¿Qué haces acá? No te había visto hace mucho... Perdón, dije eso únicamente porque me estaba limando las manos. Nada más que por eso quise decir ese comentario. No, si lo tomen a mal, no me saquen de contexto. Solamente lo dije por eso nada más. Zule, por Dios, no te había visto hace 200 años. ¿Qué te pasó? Cada día las tetas más grandes con esa pobre personaje. ¿Cómo puedes caminar? Por Dios. Mientras se liman las uñas. ¿Comentarios que dirían mientras se liman las uñas? A ver. Den algún comentario interesante. ¿Qué tipo de comentarios harían? No lo sé. Tú dime. Así se liman las uñas. ¿Qué comentario harían? A ver, díganlo. Les doy permiso. Si no les deja el chat, yo les apruebo. Bueno, como idea en el capítulo 5. No existe. Y la Zule, que es tierna, me manda una carita feliz nada más, miren. Qué tierna, qué tierna. Sí. Un comentario, así como que sería como... Garritas finas, garritas clasistas. Interesante, interesante comentario. Pero bueno, no todos podemos donar 50 membresías. ¿Cómo dicen eso? ¿Cómo dicen eso? ¿Cómo dicen eso? ¿Por qué escriben eso? No les voy a probar el comentario, bro. No voy a decir quién fue, bro. Ustedes sabrán. Hola y felicidades por existir. Ay, muchas gracias, Abigail. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Hay una foto que yo tengo con la Zule por ahí. De hecho, la tengo guardada.
Pero miren, si es verdad lo que les digo, está por ahí guardada en algún lugar. Miren. ¿Dónde está? Sí, lo que yo les digo es canon. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Se están tirando bombas, no sé qué están haciendo atrás, pero sé simplemente que algo están haciendo. Tengo una foto por ahí con la Zule, pero ¿dónde está? No la encuentro. Es bien bonita la foto. Hay un directo ahí que es un directo antiguo. ¿Dónde está? Ah, mi foto como super emo del año 2015. Perdón, ahí tenía 15 años en esa fotografía. Literalmente me veo como si fuera una especie como de modelo gringo vecino. Debería recrear esa foto de nuevo. Es muy bonita esa foto. Es preciosa esa foto. Info andrógine, sí. No encuentro la foto que les quería mostrar. Uy, aquí está el video del evento de House of Feed también. El fanart de Cry que hicieron. Los fanarts que hacían subidos de tono. Muchos fanarts subidos de tono. Está bien guapo. Literalmente tengo fotos como de todas mis edades. Porque yo he tenido todas las edades. Siempre me aparece la foto que tengo con la Zule, pero justo ahora, irónicamente, la foto no quiere aparecer. Pero siempre me aparece. La otra vez la mostré, me acuerdo, de hecho. Acá está, la encontré. Esa es mi foto con la Zule. ¿Ven? ¿Ven si es verdad? Si es canon. Ahí su personaje obviamente es diferente. Pero si es canon lo que les dije. El tema de los... de los chopes. Chope es pecho al rey, por si acaso. Más de pregunta. Qué bien, le voy a empezar a decir así. ¿Quién te enseñó a decirle eso? Infogatito me enseñó. Ya no le digo pecho, le digo chope. ¿Ven? Es cierto. Es cierto. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Y mi foto con la Zule. Sí, es bonita la foto. El antes y el después. A ver, espérate. Ya vemos el antes y después. Antes, ¿dónde está Zule? Zule, ¿dónde está? Ahí está. Ahora es diferente su avatar, o sea. Uy. ¿Ven? Se les dije. Pobre avatar. Apenas puede caminar. Los mismos ojos, ¿ven? Ha cambiado su cara. Es diferente ahora. Algo ha cambiado, ¿ven? Pero sigue siendo igual. Ven, 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 ven. Me gusta cómo sale Cry. La pose. Es como una foto que te tomarías como con tus amigas. Una cosa así, me imagino. Y esa foto la tomamos en el circo donde estaban apareciendo los Eden. Me acuerdo en esa época, así como que aquí... investigando mapas aterradores, parte 7. Parte 98. Con dolor de espalda. Sí, yo diría que sí. Aquí, viendo qué inventar. Aquí tratando. Aquí viendo qué mentiras inventar. No sé si podrá dormir de noche. Bueno. Algo se podrá hacer. Algo se logrará. Pero en los fanarts a Cry igual la hacen muy tetona. ¿La han visto? Pero que los fanarts de Cry no es tan tetona. Pero en los fanarts sí la ponen unas tetas estratosféricas.
yo considero que Cry no es tanto, ¿ven? De hecho, en Copa es Copa D. El personaje está creado con Copa D. Pero los fanarts son abismales los senos que le ponen a Cry. Es demasiado. No, es que, a ver, es que, pues, poco menos en los fanarts le llegan los senos hasta las rodillas, pues, imagínense. Obviamente hay fanarts que son normales, pero hay algunos que están como demasiado desproporcionados. Miren ese. Este es un fanart que hizo una creadora hace mucho tiempo, de Cry también. Y este, yo me acuerdo que una vez lo compartí y empezaron a llorar. ¿Por qué sexualizas a tu personaje? Pues es un fanart que hizo una seguidora nada más. La gente hace fanarts. ¿Ven? Miren. Apenas caen. ¿Ven? No sé si han visto ese fanart. Ese fanart está en los miembros del canal, por si acaso, si lo quieren obtener. Está en los miembros del canal, en la pestaña de miembros del canal, en el Discord privado. Así que ahí la pueden tener, por si no la tenían. Ahí la tienen. Tienen esa fotografía. Por si la quieren tener como fanart. Porque es bonito el fanart. El fanart está muy bien hecho. Más allá que la gente ridícula llegó a verlo así como de una manera muy mala. Si es un fanart de la personaje nada más. Es todo. Y ya. Y es una personaje adulta. Cry tiene 23 años. Hace como 5 años. Dentro de ese con Lef. Uy, la versión de Cry en versión Pokémon, miren, es muy bonita también. Como se vería como si fuera una maestra Pokémon. Es fanart, es precioso. Pero ven, la dibujan de esa manera, así como demasiado... demasiado estratosférica. La versión que dibujó Sachi cuando tuvo su primer paseo. Tengo ese fanart ahí cuando le hice el primer paseo a Sachi. ¿Qué cosa? ¿Qué querés ver? Ah, déjame sacar esto. Ahora sí. ¿Qué más? Hay montones de fanart. Hay muchos. Pero claro, algunos fanarts son mucho más desproporcionados. Por ejemplo, ese que estaba ahí era un fanart demasiado desproporcionado. Muy desproporcionado, diría yo. Hay varios por ahí también. Los fanarts normales, obviamente, también. Mucha ropa, dice ya, mira, ya. Ya se volvió loque. Piqué la inteligencia artificial. Los fanart que le hace la inteligencia artificial, miren, ven, la inteligencia artificial le coloca senos grandísimos también. ¿Ven? Sí, ahí se nota. La imagen de Cry con vestido de novia es muy bonita, o sea, ese fanart es precioso. Los que le hace la inteligencia artificial. Sí, demasiado. Y en versión Love Live, ¿ven? O sea, Cry como se vería si fuera un personaje de Love Live. No sé. Son estratosféricos realmente. Se pasan, realmente, se pasan. Se pasan. Cry tiene demasiado fanart. Aquí tengo mis videos de Worlds.com, los primeros que tenía también. Videos que el mundo no puede ver, porque son los videos de... yo jugando Minecraft. Videos que es imposible que comparta. La Cry Blue Lock es muy genial. Cry estilo Blue Lock. Miren.
Sí, muy genial, demasiado. ¿Ven? Demasiado genial. Cray versión Blue Lock. Sí, muy genial. Maravillosa. Se ve preciosa. Esa versión Blue Lock. Versión egoísta. Egoísto. La Cray de pelo corto también. Tengo acá los fanarts cuando tenía el pelo corto. ¿Ven? Antes de que le creciera el pelo. Cray con pelo corto. También es bonita esa foto. Tiene el pelo corto. Ah, tiene el pelo largo. Bonita la foto de pelo corto. Igual, se ve bien. Se ve bien con el pelo corto. Yo diría que se ve bonita. No sé qué opinan ustedes. Yo diría que sí, se ve bonita. Bajo mi punto de vista está precioso. Yeah. Gente, hemos cumplido con la meta. Esta noche lo hemos logrado. Bueno, ya. Yo, agradeciendo obviamente a todas las personas que estuvieron acá, me voy saliendo del mapa. Me voy saliendo del mapa. Y bueno, les recuerdo que mañana no voy a hacer directo. Así que nos vemos el próximo fin de semana, con dos nuevos directos obviamente el fin de semana, y con videos dentro de la semana, además de lo que sería el video exclusivo de los miembros del canal. Me he atrasado con los videos normales, sí lo sé, pero bueno, lo importante es que tuvieron el video exclusivo de la Deep Web, el cual fue mucho más fuerte y ya lo saben. Cuídense mucho, espero que descansen muy bien, y nada, como siempre les digo, nos vemos en un próximo video de Info Schrödinger. No hay nadie en directo como para hacerle una ride. No. Nos vemos. Descansen muy bien. Hasta pronto.